Viajeros, bienvenidos a esto que es Sígueme el viaje o se y itinere. Les presento a nuestro piloto, aquel que nos elevará, elevará a más de 30.000 pies de altura, sin corte, sin edición. Esto es verdadera televisión. Ah, no, ni es televisión. El señor Macario Brujo. <laughs> Señor Camilla, mi muy querido Chiltepín Mayor, un saludo para todos nuestros chiltepines viajeros que se han estado trepando a este camino del Follow Me The Trip con nosotros, señor Franco Escamilla, y hoy trae usted un fondo muy bonito de la Baticueva. Entiendo que usted es un luchador social, es usted un Batman moderno, señor Un Batman Escamilla. moderno, un Batman gordo. Y sin dinero, <laughs> y el carisma, ni la habilidad para pelear, ni la inteligencia. Pero quitando eso, <laughs> haz de cuenta un Batman. <laughs> acabamos bien deprimidos. Ahí, <laughs> Yo no soy Batman. Oye, déjame abrir un, eh, un espacio para... Eh, más gente nos mandó su versión de Secureme y Nitinere. Ok, ok. Que tengo tres nuevos. Hubo uno que mandó en un solo papiro así enorme, como se dice en un chingo de idiomas. Y dije, no, no hay que ser aborazados. De a uno, de a unito. Porque digo, este güey se metió a Google a buscarlo. Y digo, chido, y yo le di like para que otros viajeros lo vean. Pero a mí me gusta, así de uno en uno, para mencionar a alguno de nuestros viajeros. Se me hace una manera linda de hacerlo. Porque Ajá. dije, si leo todos los que dijo este cabrón, pues ya nadie nos va a poder decir nada y se nos acaba el chiste, güey. Este, debes de ser divertidísimo en las fiestas, cabrón. <laughs> este es el de los que llega el mago, trae una carta en el culo, o se va a sacar otra de la oreja y ese no es su hijo. De puta madre. <laughs> bueno. Katana RM en coreano. Yeoengheur Taragua. Uh -huh. Uriel Morales en ruso. Sledui Zamnov Puteshestiye. Y Nicolás Esteban en chileno. Oye, weón, mira, cacha. <risa> <risa> Pero tienes que decir rápido. Oye, weón, mira, cacha. <laughs> Y nos manda, fíjate, Josué Ávila en criollo beliceño, chingateza, wow. con Chino. pa my trip, como estos güeyes también hablan inglés. Wow. Gabriel Mayereguer, perdón si lo estoy pronunciando mal, en guaraní, que es el segundo idioma en Paraguay, que es la lengua nativa, sería jaja, bueno, es que es j y luego h, jaja, chendive tapere, el cual, pendejo, aquí viene la pronunciación. Se pronuncia Yaja Shendive Tapere en guaraní. Sígueme el viaje. Y hacer una mención a Elvis Díaz, que ya ves que la semana pasada hablamos de payasos. Nos sí, contó sí. algo que está súper hardcore, que en el 98 en Ecuador uh -huh. hubo un payaso conocido como Chiflidito, Chiflito, que fue dirigente de la Asociación de Payasos, güey. O sea, fue alto miembro del Consejo Payasil y fue asesinado por un compañero payaso. Por haberle quitado su peluca, güey, alegando que este no la merecía al estar mal vestido y presentarse ebrio en algunos eventos. Para los payasos, la peluca es como la máscara de los luchadores mexicanos. Incluso hay un video documental de ese hecho en YouTube. Pueden buscar la historia del payaso chiflito. Eso es lo que pasa cuando el consejo payasil se desmadra. No, no se andan con pendejadas. Los payasos, cuando van a tomar acciones fuertes, no van a, a medir sus consecuencias. Porque ese es el lema, payaso. Sin consecuencias. ¿Es que sí? <risa> <risa> Oye, ese pinche chiflito inspiró al Joker, cabrón. Sí, está muy maníaco. Sí, está allá muy la historia. maníaco, güey. Hubo varios que empezaron a poner cosas bien cagadas. De cómo se decía, sígueme el viaje en, en Groot. Dice, Yo soy Groot y. Sí, sí, sí. <laughs> en Squanchy. Más? ¿Cuál es el Squanchy? Es de la serie Rick and Morty. Hay okay. un personaje que se llama Squanch. Y al Ajá. parecer, los Squanchys tienen como la misma. ¿Cómo llamarlo? Como gramática de los pitufos que utilizan eh, la palabra Squanch como verbo, como adjetivo, como sustantivo. Entonces tú puedes decir: Voy a Squanchear un rato, ¿no? Ajá. Este, voy a echarme un Squanchy. Estábamos todos bien escuanchis. Entonces dice... En escuanchi se dice... squanchimi el escuanchi. <laughs> <laughs> ¿Qué otros te mandaron? Están bien chidos. ¿Qué pusieron? Uno que como se... se decía... Sígueme el viaje norteño. Y era... Sígame Sígueme el pedo. Vamos a echar el pedo. Sígueme es, el pedo. Sí, sí. Sígueme el pedo. Ajá. Y... Hay otro que me dio mucha risa. Que... Alguien dijo que iba a checar cómo se decía en ¿Cómo se llama el idioma de la Calesi? Ya lo te lo dije esa la vez pasada Sí el, me lo dijiste el... y hacemos la corrección ahí mismo en los comentarios de YouTube Ajá. porque Calesi habla varios idiomas. Entonces yo oh, te yeah. dije Alto Valirio porque sé que la familia de ella hablaba Valirio antiguo, pero tú te referías al Dotraki, que es el de Ando, los salvajes. Vale. El de los salvajes, anda. Pero... ahí te va, güey? Creo que ese discurso que tú dices de, de esta de la Calesi está por así decirte en una no recuerdo si francés o algo así que trae como pero no el francés que enseñan en las escuelas, sino más como como dialecto. Ok. Y tomaron un pedazo de la película de Monty Python, creo que es de la de la búsqueda del Cáliz. El insulto ah, que dice chino. tu madre, tu padre era un roedor y no sé qué, pero tu padre era un hamster esa madre. Bueno, Ajá. yo me acuerdo cuando salió ese capítulo en HBO, hubo gente que tuiteaba, ¿a poco es el discurso de Monty Python? Y dije, ay, no mames, pinche gente, ¿cómo es inteligente? ¿Cómo se fijan en esas cosas? Pero no sé si nada más ese pedazo o si todo el dotraki está basado en ese lenguaje que es antiquísimo. Y sí si está basado en ese pedo, en el discurso de Monty Python. Al menos el insulto ese de que tu padre Ajá. era un hámster. <laughs> es un insulto rarísimo. ¡Guau! Wow, ¡Qué chingón, caón! Pinche gente sin qué hacer. Yo tenía un amigo, caón, que aprendió a hablar en pedos binarios nada más para decir que es la verga y cosas así raras. <risa> <risa> Oye, que, por favor, léenos lo que te mandaron, que me mandaste por WhatsApp, güey. El análisis ¿Está? que se aventaron del intro, güey. ¿Tienes el quién hizo eso? Está súper bonito, Kaun. Digo, está larguito, pero vale la pena. Se llama Ángel Omar Pérez, a quien le mando un saludo, un abrazo y un beso en el ombligo porque se rifó. Dice: El intro de Sígueme el Viaje, la personalidad de Macario y Franco, así como el secreto de la vida. Viajeros, hoy les traigo una teoría que he desarrollado a lo largo de los programas. Tiene que ver con la música introductoria a nuestro contenido espacial favorito. Estoy hablando de Sígueme el Viaje, que nos habla de manera sutil y compleja sobre las personalidades de nuestros pilotos, mientras que en el desarrollo de la misma nos hace entrever, a través de una grieta del muro de nuestra ignorancia, una partícula de luz sobre el secreto de la vida. Secuéreme en itinere. Para esto tendremos que identificar y analizar cada uno de los elementos por separados y en conjunto. Estos elementos son instrumentos, género musical y me melodía. Uh -huh. Instrumentos. Me voy a enfocar en los dos principales que hacen distinguir entre el intro, el sax y el bajo. Uh -huh. Sax. El instrumento se caracteriza por ser expresivo, enriquecer cualquier estilo musical, aunque normalmente se ve más involucrado en el jazz o el blues. Cada que lo escuchamos, hay algo que transmite, además que pareciera ser muy honesto y con un toque de sensualidad en sus notas. Pareciera que está buscando su propia rebelión. Así es el sax. Está relacionado con el dios satánico del sexo, obviamente, tu servidor, Macario Brujo. O sea, que Macario es gay. No, sí, no, dijo, bien, que ¿no? Soy, dijo que soy don chile tremendo. Aquí está describiéndome ah. como un cautín, güey. Okay. Como un, un taladro. Ok. Bajo, este instrumento ha tenido muchas evoluciones. Asimismo, se ha adaptado a diferentes géneros musicales. Llena de cuerpo cualquier melodía. Produce un sonido robusto, grave, profundo. Corporalmente hablando, son los sonidos que se hacen con los pulmones, corazón y abdomen. Es un instrumento que puede pasar desapercibido por muchos. Sin embargo, para quienes lo conocen, podrán identificarlo. Estoy hablando del diablo. Franco Escamilla. ¿Me está diciendo cómo... gordo? No, no te dijo gordo. Te ah. dijo que nadie te conoce. Ah. Okay. Y que eres bueno para nada. Ok. Ok, prosiga. Qué fea de ser estar casado contigo, güey. Te <laughs> dijeron, habla de que es el cuerpo, es un corazón, son los pulmones. <laughs> Llegada y tus reflexiones me dijo gordo. Me dijo gordo. <laughs> me dijo robusto y de abdomen. Eso fue lo que yo <laughs> registré, <me> güey. <laughs> Chica, tu madre. <laughs> Qué horrible, cabrón. Así te traen. Tu esposa te manda flores y te dice cosas bien chidas y tú me estás diciendo puto o algo así. De decir. <laughs> Vean cómo cada uno de estos instrumentos lleva su propia melodía. Sin embargo, estas melodías se complementan pareciendo un diálogo que hace fructificar el beneplácito del oyente. Lo hace sentir feliz, lo hace entrar en trance para empezar el viaje. El género. Esta melodía, porque he logrado identificar, se cataloga como jazz. Principalmente el jazz se caracteriza por ser una suma de ritmo e improvisación. Por sus mismas características es género complejo. Se requiere de conocimientos que no pueden ser delimitados con facilidad. Vean cómo con cada programa ambos pilotos informan, van improvisando durante el viaje para desencadenar melodías nutridas de conocimiento y sabiduría, haciéndolos explotar el churro. La melodía. En este punto las personalidades pasan a segundo plano. Aquí es donde empiezan las turbulencias, pues ahora hablaré sobre el secreto de la vida en la que primero debemos destacar las dos líneas melódicas, la del sax y la del bajo. En la primera pareciera que empieza un poco tímida, pero durante su proceso va desinhibiéndose con notas musicales que suben, bajan, que poco a poco va creciendo. Se desenvuelve hasta llegar al punto cumbre, al éxtasis. Nos hace despedorrar el churro. El bajo tarda en aparecer, al contrario del sax, este bajo se centra en un bucle que está en constante en tempo, en tiempo, en volumen, que podemos englobar en un concepto de rigidez, de cuadratura y tenemos que tomar en cuenta las percusiones porque están presentes desde el inicio de la canción hasta su final. Estas marcan el ritmo que lleva la melodía. Sin embargo, se escucha más suelto, como si estuviera disfrutando y divirtiéndose en el recorrido que hace durante todo el tiempo que dura. En estos elementos anteriormente descritos en conjunto nos hablan de la vida. ¿Sabes qué? Lo más impresionante es que está lo que me dijiste cuando escribiste la canción, cuando la compusiste me dijiste pero casi palabra, palabra por, por palabra. palabra, sí, te dije mi intención es ser robusto. Y estar tieso todo el tiempo. Necesito Está muy bonito el viaje de este cabrón, ¿eh? Estuvo precioso, güey, está bien chido. Le, me gustaría colgarme eh, la medalla, pero si ustedes son fans de o son viajeros desde el primer episodio, nuestro intro cambió la línea melódica del sax. Originalmente llevaba otra línea, que es la que hice yo, que era la de para 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 para. Era la línea del saxofón. El bajo siempre ha sido el mismo porque me mama tin y a manera muy personal puse un chinga tu madre en <laughs> yo solamente quería esconder un chinga tu madre en la línea del bajo no entonces ahora cuando escuchen el bajo van a escuchar un chinga tu madre que les he dedicado de corazón desde hace mucho tiempo pero eh, mi compadre Hansel Sax así lo pueden encontrar en Instagram él es quien nos hizo la nueva versión del intro del saxofón que es mucho más rica, es mucho más variada y está mucho mejor hecho, la verdad. Vato toca con madre, güey. Quedó muy chingona, güey. es muy bonito agradecerle a mi carnal Kaon, ¿no? Sí, sí, Todo sí. Lo, que, lo que habló acerca de la canción. Y qué buen viaje se ha el cabrón, ¿eh? Qué buen viaje. Eso es lo que queremos. Eso es lo que queremos, que se atrevan a viajar. No tengan miedo a estar equivocados. Fíjate cómo la gente le vale madre estar equivocado para ciertas cosas que que son importantes. Sí, o sea, por ejemplo, cuando van a opinar sobre un tema, aunque estén equivocados, lo dicen con unos huevos y en cosas que realmente son importantes. Y los viajes no tienen una relevancia a nivel, eh, ¿cómo llamarlo?, a nivel colectivo. ¿sí? Los viajes que tú te hagas en tu cabeza no dañan a nadie. Y ahí es donde la gente le da miedo. Le da miedo decir, yo creo en esto. Por qué? Porque de volada van a llegar todos los demás. Estás bien, pendejo, no sé qué, pero a ver tiempo. No te estoy diciendo que es mi código de creencias y que me rijo a través. No, no, nada más te digo. Se me ocurre que así pasa. Y le decía yo, Macario, cuando empezamos este viaje, cuando empezamos a tallerear, que yo le decía, hubo una primer generación de abogados, una primer generación de médicos, de psicoanalistas, de músicos que no tuvieron maestros. Sí, hubo una primer generación de librepensadores que si tú te pones a revisar sus trabajos Tienen unos errores de su puta madre, güey. O sea, los doctores de hace no sé, 100 años eran, si sí, traes demonios, te vamos a hacer un hoyo en la chompa y tómate esta coca, ¿no? O sea, coca, cocaína, güey. Cocaína. Eso recetaban los doctores, heroína, cocaína y marihuana. Esas eran sus, sí, toma coca, inyéctate esta madre y pícate el culo tres veces al día con este néctar verde. No, porque era su creencia, güey. Y ahorita podemos decir también pendejos, pero ese tipo de alucín ...nos fue llevando a otro conocimiento... ...no recuerdo quién era el que decía... ...que el hombre se constituía de sangre... ...flema... ...y, y bilis... ...no recuerdo quién fue cabrón... ...por decirte un Sócrates, Aristóteles... ...uno de esos así... Altísimo, los ...de los viejitos... ...pero ese pensamiento después hizo que otro güey dijera... ...se me hace que no... ...pero en base a lo que este güey dijo... ...yo lo acabo de mejorar de esta manera... ...y así se van haciendo los viajes... ...así se va haciendo el conocimiento... Es la manera mayéutica de llegar a un entendimiento de las cosas. Y si sí te destapa la chompa muy lindo. ¿eh? Te, te permite platicar con alguien más sin juzgarlo. Está bien loco eso. Oye, hermano, pues no te vayas tan lejos. Cuando empezó el pedo del coronavirus te daban con unos huevotes, ¿no? Unos señalamientos de no tomes esto y va por aquí, por acá. Y de repente te lo cambiaron. Por ejemplo, te decían con unos huevos el cubrebocas, ¿no, caón, No sí. sirve el cubrebocas, sí. ¿no? Y, y ahora te resulta lo están que sí. Y ahora resulta que sí, y hay una doctora en El Salvador que está curando un chingo de gente y la Organización Mundial de la Salud dijo, a esa pinche charlatana de mierda que solo lleva 900 pacientes curados al hilo, no le hagan caso, ¿no? Entonces son cosas bien raras, hermano. O, oh, por ejemplo, cuando alguien, no sé quién, un influencer, un youtuber, no sé, co compartió una información de que el medicamento que se usa para el lupus, para tratar el lupus, servía para el coronavirus y no es cierto. Y, no y luego, cierto. pacientes con lupus, uh -huh. con desabasto de su medicamento, porque la gente dijo huevos y fue a comprar ese medicamento en chinga. Entonces, quien uh -huh. realmente lo necesitaba se quedó sin suplementos. Dices, tú no mames. Tal cual. Pero bueno, hoy no vamos a hablar de eso. Ese es tema para otro viaje. Hoy preparó el señor Macario Brujo un viaje lindo, pero tétrico. Es un tema complicadito el que vamos a manejar. Son muchas historias de terror, terror del que duele, del de, a de veras, el que está todo el día a día con nosotros. Y vamos a hablar de un tema que ha dividido la opinión de quienes somos ignorantes y de quienes sí saben de lo que hablan. Y es el alcoholismo, señor Macario Brujo. En el programa pasado estuvimos mencionando la técnica que dijo Franco del maestro Borrachín, que es una técnica de artes marciales hacer pasar eh, por borracho. Y luego nos dimos cuenta y dijimos, bueno, pues aquí en Sígueme el viaje tenemos uno que fue no maestro borrachín, que fue maestro de pedotas, que su, su servidor Macario Brujo vivió un alcoholismo de los chingones desde los 13 hasta los 26 años. Y creemos que la experiencia que tuve estando adentro en el alcoholismo y después funcionando como terapeuta en adicciones podría disipar dudas tanto de si soy alcohólico, qué hacer con familiares alcohólicos, qué pedo con los anexos etcétera, platicábamos cosas, por ejemplo, Franco tiene este rollo que es bien interesante. Franco tiene toda la personalidad de adicto, tal cual. La onda es que Franco lo sublimó en vez de volverse un yonquillo, un alcohólico como su servidor, se hizo adicto a crear, se hizo adicto a chambear, ¿no? Que es el principio es exactamente lo mismo, la uh -huh. raíz no de la adicción es la misma, nada más que este cabrón le dio un final luminoso, que también en exceso se vuelve malo. Cualquier persona que conviva con un workaholic, como se les llama vulgarmente, te puede hablar mierda a esa persona. Yo recuerdo mucho una entrevista que está en YouTube que le hacen a Victoria Rufo, la primera esposa de Eugenio Derbez. Eugenio Derbez. Ajá. Y me decía Gaby que esa entrevista ella se identificó un chingo con ella. Me dice no, no te estoy diciendo que seas eh, igual que él en las cosas buenas o en las cosas malas, sino sencillamente en cómo lo vive ella. ¿Va? Por si alguien dice, ah, Franco se quiere adornar, que es como Eugenio, a mi respeto, o sea, Eugenio es un puto genio, es un maestro. Pero decía Victoria Rufo que, porque todos le decían, pero qué chido, ¿no? Estar casada con Eugenio Derbez porque, pues, te ha de tener risa y risa todo el tiempo. Y la otra con cara de puta, otra vez, ¿no? O sea, como otro que cree esa mamá. Y les dice, no, la neta, no, porque, pues, este güey no se la pasa contando chistes ni haciendo sketches para nosotros todo el día. Y, y decía que es un cabrón que cuando trae un proyecto no lo interrumpas porque se enoja. Y te lo juro, hermano, que lo he intentado y es más fuerte que yo. Si yo estoy metido en la compu y alguien me habla, no puedo no voltear haciendo esto. Eh. O sea, como siempre es molesto, güey. ¿Qué pasó? ¿Qué quieres? No? Y me cuesta mucho trabajo, güey, pero es que estás en la zona, güey, estás en un trance en el que los dedos viajan solos y de repente te sacan de ese momento y tu chinga a tu madre, ¿no? O sea, me da una rabia que digo, ya perdí el vuelito que llevaba. Yo lo comparo como ir cargando una caja de cocas y vas a media escalera y te digan, no, 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 no espérate, espérate. Y tú dices, ¿qué? No, sí, súbelas, chinga a tu madre, o sea, ya perdí el <laughs> vuelito que traía. Bueno, y entonces Gaby se quejaba de eso, que decía, una persona que no podemos estar hablando de algo porque esto es real, Gaby me puede estar contando lo que sea. Pero tenemos esta regla que le pedí de compas, que si en ese momento una frase me dispara una idea, me, me regale un minuto nada más para anotarla. Y es bastante de la chingada que a veces Gaby me está reclamando algo y yo, puta, yo, sorry, sorry, sorry. Y en la nota de voz, güey, cuando te peleas con tu vieja, pa, 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 pa y te estás peleando ahorita, güey, o sea, sí, y sorry. Pero eso después se transforma en un monólogo que nos da de comer, güey, ¿no? Entonces tengo esa de que no me la mates. Pero sí es una adicción, güey. Y, y es difícil, no nada más para el que es adicto, es más feo, creo yo, para los que están alrededor, güey. El adicto ni, ni se da cuenta que es adicto. Oye, hermano, y lo estás mencionando muy bien, qué pedo con la familia. Vamos abriéndolo poco a poco. De entrada, la palabra adicto quiere decir esclavo. Los adictos eran unos esclavos en el Imperio Romano que tenían ciertas libertades. Podrían incluso comprar su libertad, porque okay. recibían una cantidad de lana que si la ahorraban, en algún momento podían comprar su libertad y los identificaban con un pescado, tenían un pescado colgado, que luego es el símbolo que tomó Jesús, es como de me, me estoy poniendo del lado de la banda. ¿No? Órale. Está bien interesante. Entonces, lo que te dice la definición del adicto es alguien que perdió su voluntad. Es yo no quiero hacer esto, yo no quisiera utilizar la sustancia, o no quisiera ir al juego, o no quisiera, etcétera, pero no puedo. Esa madre ya tiene como mis huevos, ¿no? Y eso lo toma la Organización Mundial de la Salud como para referirlo como es una enfermedad. Que aquí lo que dices es, bueno, ¿qué pedo con la familia del, del adicto a lo que sea, del adicto uh -huh. al juego, la china? ¿Cómo la vive? Pues es que es bien interesante y bien complicado porque la familia normalmente se vive como la víctima. Y lo que te van explicando en el viaje de adicciones es que es tu complementario. ¿Cómo? El, se hace un juego. Por ejemplo, en pareja, un alcohólico como tal, no que no sea huercojólico. Un alcohólico siempre va a andar con una persona que sea codependiente. Y los dos van a hacerse juego. La codependiente o el codependiente necesita que su pareja sea alcohólico. Porque el codependiente no es que necesito a una persona, es necesito que alguien me necesite. Oh. Necesito necesito ser este el aire que respira, así como en estas canciones románticas, ajá, ajá. necesito ser el todo. La, Entonces el héroe. ¿No? El héroe exactamente cabrón, tal cual. Entonces, en el viaje para ser tu héroe, necesito agarrarme un mongolito y el buen mongolito por excelencia, pues es un junkie, un alcohólico caón que no sabe ni limpiarse el culo cuando ya está pedo y necesita que la pareja le esté salvando la vida, ¿no? Ahora, pues aquí en el caso de lo que dices de huercohólicos, pues son complementarios. Finalmente, lo que sí hicieron, como dijiste, si es una adicción, claro que tiene comportamientos de adicción. Pero es una adicción que crea, es una adicción que no produce daño, aunque enoje, aunque güey, me caga que todo el puto día estés en la computadora, me caga que todo el día estés trabajando, no produce daño. Ok. No, porque no, no es lo mismo el, me caga que no me estés dedicando tiempo por estar generando. Eh, arte, por estar generando contenido, por estar generando lana, a me caga que te empedas, llegas y me pones unos putazos en la boca y me violas. Okay. No, <risa> no, <risa> Ni no. lejanamente es lo mismo. Si sí, no, cualquier eh, codependiente o un alcohólico dirá, cosita, no sabes lo que es el diablo. Sí, tal cual, güey. Ay, güey. Qué fuerte eso del codependiente, eh. me, me, me pegó en el hueso, no sé por qué, güey. O sea, necesito a alguien que me necesite. Está fuerte esa, no sé qué sea, una falta de autoestima, o que a lo mejor cuando eras niño tú eras como que el hermano que ayudaba a tus hermanitos, y esa era como tu talento, tu gracia. A lo mejor hasta los mismos papás provocamos eso, ¿no? De que no, no, tú ayúdalo porque está chiquita, o está chiquito, o está enfermito, está enfermita. Sí, va por ahí. Y la razón fuerte, así, la causa, de antemano le pido perdón a la banda. Yo creo que está, para motivos del programa, está mejor que hable Héctor Fernández más que Macario Brujo. O sea, si, si empiezo a hablar más desde el terapeuta y desde el alcohólico más que haciendo chistines, les pido perdón que me den enviada para que mi cabeza no tenga que estar procesando dos cosas fluya, al mismo señor, tiempo. Fluya, señor, fluya. Fluimos. La causa es abandono. Si eres mujer es el abandono de papá, y si eres hombre es el abandono de mamá, y es no quiero que me abandone esta persona. Para eso requiero que dependa al 100% de mí para que no se vaya. Okay. ¿No? Y el abandono, la herida que hace es esto: se fue por mi culpa. Aunque sea papá o sea mamá, es. esto es la creencia. Digamos, todos los pedos neuróticos funcionan en nivel creencias, y la creencia es: yo no soy lo suficientemente ah, como para que papá no se haya ido, no fui lo suficientemente buena, bonita, eh, agradable, etcétera, no, no valgo más. Exactamente. Sí. Si sí. pudo más la putita, las drogas, el, la huevonada de papá, yo no di el ancho, no no soy lo suficientemente tal, entonces siento que cuando anda en una relación de pareja no doy el ancho, si ni mi papá me quiso como para quedarse. Como espero que alguien más me quiera para quedarse. Y ahí se hace toda la descomposición de se va a quedar, porque sin mí se muere este hijo de la chingada. ¿Qué pasó? Lo hablábamos con Amy Winehouse, que uh -huh. su papá le puso los cuernos a la mamá con una nalga, uh -huh. y esta uh -huh. morra era como la, la consentida de papá, papá se va, y ella después se enamora de un güey que es hiper junkie, güey sí y que lo salvaba, ¿no? Que si vas viendo la historia, dices, "Esta vieja talentosa, chida, guapísima, famosa y tiene que estar salvando a un idiota como ¿por qué, cabrón? Si sí, no hay necesidad." No hay necesidad, pero la creencia es, pues si mi mismo papá se fue que me espera con un novio, cabrón. Qué mal pedo, güey, porque estás de acuerdo que a veces los matrimonios no funcionan, güey. Pero de qué manera se podría hacer, habría que hablar con un no sé, un terapeuta de familias o, o de parejas, porque un chingo de parejas se separan y un chingo de hijos, me voy a incluir, nos culpamos, güey. O sea, sí. tu servidor, y yo ya estaba grande, güey, tenía 16 años cuando se divorcian mis papás. O sea, no era un niño de 8 años, estás de acuerdo. Pero sí cargas con ese, ese costal que ni es tuyo, güey. O sea, que como mi papá se enojaba conmigo y luego se peleaba con mi mamá, ¿me entiendes? Sí. Entonces sí, si empiezas a asociar como que puta, yo soy la razón por la que se separaron estos güeyes y si sí necesitas como que alguien te diga, "Eh, güey, tú no tuviste nada que ver." O sea, estos vatos traían sus pedos y tú vas a traer los tuyos, o sea, no está relacionada una con la otra, o no debe de estar relacionado. Está fuerte o está naco. Wey. Hay una onda que suena como bien cósmica que se llama constelaciones familiares, que lo inventó un alemán que se llama Bert Hellinger, creo, y te habla un chingo de esas cosas, güey. <laughs> Pinche biblioteca humana, prosiga por favor. Perdóname, <laughs> pero te tenía que dar el. Gracias, <laughs> el hermano. <la> porra, güey. <laughs> Oye, viejo, y él habla de que tenemos a veces distorsionado como el organigrama familiar, por así decirlo, los esquemas de estatutos, ¿no? Mm. En donde muchas veces no entendemos tu función de niño. Tu función de niño, cuando tú te echas la culpa de tus papás, está mal entendida porque tú eras el niño. En el organigrama, tú estás en un esquema inferior. Okay. ¿Qué pasa? Por ejemplo, te lo platico desde acá, ¿quién me despedorró mi organigrama? Cuando mi papá se murió, yo tenía siete años. Mis dos medios hermanos, pues, no estaban ahí, no, no fueron gente con quien mi mamá se pudiera apoyar. Mi mamá, a mis siete años, me dice, «Se murió tu papá y ahora tú tienes que ser el hombre de la casa». Ahí ya se me despedorra todo el esquema porque dejo de ser el niño, dejo de estar en un esquema de organigrama chiquito, cao, para subir al, al esquema grande en teoría, donde okay, yo ahora soy el hombre de la casa y yo tengo que hacerme cargo de mi mamá. Y yo tengo que estar respondiendo por la salud emocional. Y veo cómo te estás mordiendo un huevo por no decir algo de mi mamá. Y lo agradezco. No, que <laughs> No, te lo juro que sería la primera vez que, que no se me ocurrió nada de tu mamá. <laughs> no, sentí feo, güey, porque digo, pobrecita, ¿no? De que se queda sin marido y dices tú no cuenta con el apoyo de los, los otros, eh, ¿qué eran? ¿Hijos de ella también? Son hijos de ella y de otro papá, pero ya estaban mucho más grandes. Esos güeyes uh -huh. ya eran adultos, cabrón. Ok. ¿No? O sea, ya estaban peludos y tuvo que apoyarse en el, en el niño, pues, porque pues, los otros dos no, no estaban ahí, cabrón. Y entonces esto me genera un, un cambio de esquema. Eh, donde paso a ser de alguna forma el hombre de la casa, como si yo fuera al igual de mi mamá a una toma de decisiones, a una responsabilidad, a una carga muy grande cuando tiene siete años, que no necesariamente para que se voltee el esquema tienes que vivir algo así. Por decirte algo, papás que están muy volteados hacia la niña, está ahí de desmadrando el organigrama. Hay mujeres que sienten que todo el amor que su esposo les tenía a ellos se volteó hacia su hija y eso ya desmadró el sistema familiar por completo. y además desmadra a la niña porque la niña se le va a crear una locura como tu núcleo familiar es el mundo. Uh -huh. todo, todo, todo. cuando eres un niño, el universo es tu núcleo familiar. papá y mamá son todo en el universo. y entonces papá, que es algo muy chingón, se voltea hacia ti. tú te sientes que eres el sol del universo. eres el, el wolverine en la historia okay. mutante. y eso produce una personalidad. Psicopática que no es ser psicópata, no es asesinar. El psicopático es un cabrón que quiere que las cosas salgan como él quiere, cuando él quiere, en el momento que él quiere y si no hace un pedote. El okay. mundo tiene que marchar a su ritmo porque se volvió la niña de los ojos del sol que es papá. Entonces en su cabeza es, pues yo rifo pendejos. Todos los demás tienen porque que ir marchando. Hasta mi papá me prefiere a mí. Exacto, como lo contrario a la codependiente. Okay. Y acá es, hasta mi papá me prefirió por encima de mi mamá, o sea, el papá que es el héroe, ¿no? Se despedorró por esta, pues imagínense quién soy, pendejitos. ¿Qué les espera a ustedes, hijos de su reputa madre? <risa> <¿no>? <risa> Pinches plebeyos de mierda. <risa> <risa> wow, ok, ok, va. Ahí, sí, me, me queda la, hasta anoté unas preguntas, güey. Y qué? digo, Estamos, vamos a ir de aquí para acá, porque está cabrón llevar una línea sin salirnos, no es el estilo de Sígueme el viaje, estarás de acuerdo. De acuerdo. Pero esto lo he escuchado un chingo. Sí. Por ejemplo, yo no soy alcohólico porque yo me tomo nada más dos, tres cervecitas al día para dormir a gusto. Okay. Esta la he escuchado infinidad de veces. O yo no soy alcohólico porque yo nada más soy un bebedor social. Yo nada uh -huh. más tomo en, en fiestas. O yo nada uh -huh. más tomo el fin de semana. Entonces, ¿qué es lo que define. A un alcohólico? Va, es, y esa pregunta es un pedo, cabrón, porque de entrada el que menos quiere saber si es alcohólico es el alcohólico, el que más va a estar negándose a un alcohólico. Así me lo explicaron y es como lo he entendido y te lo juro que, que he visto que jala. Tú te tienes que autodiagnosticar solo como alcohólico. En la literatura de Alcohólicos Anónimos hay un cuestionario de varias preguntas, pero. Estoy seguro que con que te hagas esta y, y salga positiva, eres un alcohólico. Si pisteas y pisteas más de lo que querías pistear, eres un alcohólico. Alguien que no es alcohólico, por ejemplo, en tu caso, Kaun, que tú dices, me voy a chingar dos chelas, te chingas dos chelas. Y that's it. ¿No? Mm. Que dices? O me voy a echar un whisky o. La cantidad que tú dices, me quiero chingar, es la que te chingas. Okay. Eso es un no alcohólico. Los alcohólicos decimos, ok, me voy a chingar dos chelas. Y ya me acabé metiendo ocho. Y yo hoy no quería tomar más de dos. Ok. Ok, ok, ¿Sí? ok, ok. O sea, ¿Sí no, no, es que, no es que calculaste mal. Porque ahí, ahí te va. Yo Exacto. te puedo decir, me saqué de pedo. Porque dije, cuando hicimos la peda virtual, Ajá. yo dije, me chingo dos Baileys. Ajá. Y me chingué como cinco. Entonces dije, fuck. O sea, yo nada más quería tomarme dos. O, o mejor dicho, yo había planeado tomarme dos. Ajá. Pero, y muchos alcohólicos pudieran dar esta excusa, estaba tan a gusto la plática uh -huh. y faltaba más tiempo que dije, me voy a servir otro, me voy a servir otro. Pero tú bien has dicho, yo tengo una personalidad adictiva. Pero no eres alcohólico por esa peda. Al, si hubieras dicho, necesito no pasarme de dos por X, porque estoy tomando antibiótico y el doctor me dijo dos y that's it, porque okay. mañana tengo que despertar temprano, por lo que quieras, que dices, de veras necesito no tomar más okay. de dos. O sea, ya ¿No? no es chiflazón, o sea, realmente tiene que ser nada más dos. Exactamente, y un alcohólico necesito tomar esta cantidad por algo y es vas a tomar más de lo que querías tomar. Y puedes ponerte una peda al año, ¿no? Y que esa vez acabes hasta el ano. Si tú querías ponerte una peda al año y decir voy a acabar hoy hasta el culo, mientras esté en tus manos, no eres un alcohólico. Cuando el control lo trae al chupe, que digas ya se me calentó el hocico y vengan más, okay. necesito no tomar más, pero no puedo parar. Ya se me calentó el hocico. Honestamente, ese es alcoholismo, cabrón. Órale, y si por ejemplo, yo estoy buscando los loops legales ¿eh? para la gente que nos está viendo. Oye, Macario, Ajá. ¿y si yo sí. planeo ponerme hasta el culo todos los días? Uh -huh. No hay pedo. Pues no, eres alcohólico. Así okay. te lo digo, tal cual. ¿No? Mira, te lo voy a decir desde el caso de una tía mía, Kaun. Mi tía es, es grifotototota. <laughs> Qué bonita familia. Qué bonita familia. Dijera en Iglesias en paz descansa. Y ella me dio el esquema del otro lado, del, del chido, Kaun. Mi tía llega a un grupo... De Narcóticos Anónimos, le hacen todo el esquema, todas las preguntas y la chingada. Y las preguntas eran: ¿Dejas de chambear por estarte drogando? ¿Desatiendes a tu familia? ¿Desatiendes tu hogar? Etcétera, etcétera. Y todas las preguntas salieron: no. Y el padrino se vio bien leña y le dijo: Sígase fumando su moto, señora, y váyase a su casa. No le está generando pedos su, su forma de fumar. Cuando okay. te está generando pedos a ti o a tu entorno es donde su mal y no puedes parar. ¿No? Ok, que, que necesito detenerme y no puedo. Hay banda que dice, y en la misma literatura de doble A te lo dice, se llaman eh, Bebedores Fuertes. Banda que dice, a mí me encanta ponerme hasta el fundillo. Me encanta ponerme bien pedo. Te lo platico desde acá. Yo me aventé cuatro años donde me cagaba ponerme pedo, cabrón. Y fueron cuatro años de los que casi ni me acuerdo, Franco. Y, y era ya no quiero tomar, güey. O sea, no no es solo, no está padre. Era el infierno, ni hermano. Ni siquiera era divertido. No era divertido, eran crudas horribles. Era tembelecas, era estar agarrado del excusado, vomitando todo el día. No era nada padre. Y era salir a las fiestas y eso diciendo, cao, me voy a chingar dos, tres chelas. Y ahí muere y acababa yo hasta el ano dos o tres días. No, es, yo no quería ya tomar y no podía dejar de tomar. Eso en teoría es lo que dicen, entonces es una enfermedad, no puedes uh -huh. con ello. Al ratito lo platicamos porque también está bien verga como alcohólico que te den ahí la suave. No de, ay, pues estoy enfermito, no, pues tampoco. No es que mando. esa es la idea que traemos todos los que creemos que sabemos Ajá. lo que es el alcoholismo. Ajá. Yo me estoy basando malamente en un chiste que contaba Rufo. Ajá. Rufo es un comediante de Monterrey que se presenta como Rufo el de la copota. Él trae okay. una copa de este tamaño, güey, sin joder, de cristal. Es, este alto y este, este ancho. Ajá. Y se arma un vampiro, güey, en pleno show. Dice: Estoy tratando de dejar de tomar, entonces me estoy tomando nada más una al día, ¿no? Pero se arma un jai no? bolote y <laughs> Y todo su, su set, ese set, es sobre alcoholismo. Y el vato, mientras toma, recitaba. Ajá. Me acuerdo muy bien que me sabía el show. El alcoholismo es una enfermedad. Incurable, progresiva sí. y mortal. ¿Tiene sí. usted problemas con la bebida? No, tomo muy a gusto y se daba otro pasozote con la cuba o la, el Ajá. vampiro, lo que se hubiera preparado. Ajá. Pero eso es lo que nos enseñan. Es una enfermedad Ajá. y es incurable. O sea, ningún alcohólico te dice, yo era alcohólico. no. Te, los alcohólicos retirados, por así decirlo, se siguen Ajá. considerando alcohólicos y te dicen, Ajá. yo prefiero ni tocarla cabrón. Uh -huh. sí, o sea, tú a un alcohólico no le puedes ofrecer una cerveza. Uh -huh. Yo incluso cometí el error a mi padrino Burgos le mando un abrazo en, en una navidad que me empezó a ir bien hice unas canastitas de diciembre para el dueño del unicornio, para el dueño, o sea, para Oscar Burgos, para el dueño de Merequetengue... Y, y le digo oye carnal te quiero mandar una una canasta no sé qué y él me detiene me dice si es de frutas sí. Y yo, ah, cabrón. Y dije, pero es un vino de mesa, güey. O sea, es un vino tinto. Y dice, no mames. Y dice, no no se le regala alcohol a un alcohólico, no mames. Y yo, ah, güey, perdón, ¿no? Entonces ya le regalamos una de frutas, güey. Ya. Porque otra gente me dice, es que sí, no le regales alcohol a un alcohólico. O sea, sí. le, le estás dando el arma con la que se va a volar la cabeza. Nunca lo había visto yo así, güey. ¿Estás listo para irnos, recio? Usted es el piloto, señor. Yo nada más Vámonos vengo de, de cacharpo. Vámonos, riquis, güey. En Alcohólicos Anónimos Gringo, en una junta gringa, podrías estar pisteando y drogándote en la junta en Estados Unidos y sin pedos. Hay una parte de la literatura que se llama Las 12 Tradiciones y las 12 Tradiciones son pura puta libertad. Alcohólicos Anónimos está basando en la anarquía, en el caos, en lo más hippie y en lo más libertad del universo. Okay. Lo único que está prohibido según un libro de doble A. Es fumar opio en el elevador. Es lo único prohibido. De ahí en fuera, doble A es haga lo que usted buenamente quiera, hijo de en la En Estados Vera. Unidos. ¿Qué pasó en México, güey? A México llegó doble A vía el ejército. Entonces, ya desde que el ejército metió las manos a un programa que traía otro pedo, le cambiaron un chingo el esquema. Doble A mexicano es muy, muy, muy diferente a la idea original. Y es muy restrictivo y la neta es muy tirándole a una secta. Es muy tirándole a, sin mí te va a cargar la ñonga. Okay. Entra ahí lo que tú dijiste, es una enfermedad incurable, progresiva y de consecuencias fatales. Uh -huh. Y te dicen, para el alcohólico hay estos finales, la muerte, la locura o la cárcel. No hay más. Ahí está tu puta sentencia de muerte, a menos que vengas conmigo. Que la neta, vamos a ser realistas, esa es una puta estructura de secta. De, a ver, está el diablo y está el infierno y la chingada, pero a menos que nosotros tenemos el perdón y la redención, te va a cargar la ñonga. Y uh -huh. te, me voy a meter en pedos con mi gente y eso, pero pues ni modo, lo que es, es, es bien sabroso haber sido un puto borrachito de mierda, un pinche yonki. Te lo hablo desde mí, yo le robaba lana a mi jefa para empedarme, cabrón. Como novio fui una mierda, un güey siloso culero caón llegué a ofender a una de mis novias llegué a pegarle estando pedo caón llegué a violentarla físicamente estando yo bien pedo y llegué a violentarla fuerte así de que sí me pasé de pendejo va y soy un puto borracho que cuando tomaba no estudié ni madres este, en la carrera pues ahí estaba cabrón a veces me ponía marihuana la otra vez te lo platicaba y, y estudiaba y eso pero realmente no soy un bibliotecólogo realmente eh, no tenía yo un esquema de vida, ni siquiera tenía amigos. Mis amigos ya no me querían, cabrón, porque se los acaban madreando por mi culpa, porque era un alcohólico con el hocico más grande que has visto, pero el más puto para resolver. Güey. Entonces, <laughs> pasaban, güey, y ¿qué traes, hijo de tu puta madre? Y si volteaban me decían, ¿qué traes? Le decía, no, 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 no te estoy diciendo a ti, era un güey que estaba atrás. Neta, eso es neta, 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 cabrón. Y muchas veces se acabaron madreando a mis amigos, y esos güeyes pues, ya no querían ir conmigo a la fiesta. Vengo de ser la cagada, entro a doble A, dejo de tomar y ahora me vuelvo padrino y me dicen, ahora ayuda a los nuevos pendejos, se te infla el culo y el cucurucho de una manera deliciosa. Y traer ahora gente que, que te sigan y que te digan, oiga, padrino, traigo estos pedos, ¿no? Y de ahí se abre todo un universo de infinitas posibilidades porque te agarras a las borrachitas que vienen pues vulnerables y en la pendeja y tú eres don sabiduría ahora porque tienes las perlas de cómo va a cambiar su vida, pues se te antoja estártelas cogiendo, cabrón, te gusta un chingo que la gente te respeta, que te digan, "Oye, padrino" y no sé qué, y la misma literatura te lo dice. Te dice, "Un padrino que te está imponiendo sus reglas y su rollo, ya se le fue la cagada a la verga", ¿no? ¿Qué hacen en México que un chingo de la literatura que viene de Estados Unidos no te la dan a leer, cabrón? ¿No? A uno de los grupos donde yo iba, que te digo que las tradiciones son como tus derechos constitucionales, amparados por la puta anarquía y el caos, no te dejaban leer esas madres de entrada, güey. Okay. ¿No? Te decían, olvídalo, aquí no funciona ese pedo y aquí son los huevos del padrino y a chingar a su madre. ¿No? Esas son las partes. Pregunta, perdón. Ajá. ¿Sí? ¿Qué porcentaje de reincidencia tiene... Si estás enterado de eso que si, cada sistema es que es bien interesante el, la reincidencia es altísima creo que es el 98% de la gente no se recupera un, es un número altísimo. no okay. pero no es porque el programa no sirva es porque la raza no se quiere recuperar y la raza no se quiere recuperar porque cree que no se merece recuperar que merece ser castigado y sufrir. Uh -huh. Ese es todo el pedo, cabrón. Que mereces vivir de la verga. Siendo alcohólico y drogadicto, vives muy mal, cabrón. Se te aparece el pinche infierno. Dude, yo me aventaba a fiestas donde estaba en el desmadre y regresaba a la casa, que es tu casa, en la noche. Y te lo juro que la única descripción que tengo de eso es vivir el infierno. Imagínate, carnal, después de que estabas con gente y feliz y la a entrar a tu cuarto donde sentías todo el puto cuerpo lleno de hormigueos, donde escuchabas voces de ya se te reventó la cinta, sentías como las pinches paredes del cuarto te iban atosiando, te iban una puta soledad, ojete, te estoy hablando como un estado así de limbo, güey. De esta madre de lo que hemos platicado de que hasta el, al güey más maldito el castigo más feo va a ser aislarlo y ponerlo solo. Sí. Acá es que te aíslen y te pongan solo con tus demonios en altavoz, con tus demonios gritando uh -huh. a, a, a full, cabrón. Es un pinche infierno. En ese mismo infierno la vas cagando y vas dañando a la gente que te quiere y se va desarrollando una personalidad que aquí es donde está la clave te empiezas a creer que tú eres el yonquisito, que tú eres el borrachito, tú eres la escoria y eres la cagada. Mientras más te crees eso, más vas a actuar. ¿Va? Okay. Este esquema es como como un personaje, te vas comprando el personaje del borrachito dañino y mientras más te lo compres va a ser más difícil salir del personaje, que es lo que siento yo que la Organización Mundial de la Salud marca como es una enfermedad. Explícame según ellos, dicen, es una enfermedad multifactorial que tiene que ver con un pedo psicosomático, que tiene que ver con los genes, que tiene que ver con, con un pedo del alma. Inclusive traes el alma enferma y la chinga y con tu historia de vida. Va a detonar que traigas genes de alcohólico. Va a detonar que traigas una vida donde te faltó amor. De ahí lo meten en cuatro esquemas que son los instintos. El instinto emocional, el social, el económico y... Ay, cabrón, el sexual. Y dicen que se te descoyuntan estos cuatro instintos, te empiezas a hacer ideas raras de que la vida es un infierno y que tú eres un culero. Va. La onda es esta: que esto es lo que han estado descubriendo últimamente. Tú puedes tener genes de alcohólico. Y entonces estos güeyes dicen, ya traes una predisposición. Eso no es verdad, porque como tienes gen de alcohólico, tienes gen de no alcohólico. Va, por ejemplo, mi papá se murió pedo. Ese cabrón era alcohólico. Pero mi mamá nunca ha tomado más de dos cubas, güey. Okay. Mi mamá, si acaso se chingó un algo. mi mamá no es alcohólica. Entonces traigo gente de alcohólico y de no alcohólico. Uh -huh. ¿no? Si yo vengo de abuelo y padre alcohólico y de madre que no toma. Y es lo que te van diciendo, de, ok, si sí hay genes de lo uno, pero también hay genes del otro. Y tú vas a ir a abriendo como switches. ¿No? Viví la soledad y se murió mi papá y la chingada. ¿Cuánto cabrón no se le ha muerto a su papá y que ahorita son empresarios bien chingones? Uh -huh. Me buleaban un madrero en la escuela. ¿Cuántos pinches buleados no son ahorita Mark Zuckerberg y su puta madre? En, en vez de mosque, estar pedos. Exacto, güey. En vez de estar tirados de pedos en las islas de la UNAM, hicieron algo bien cabrón. ¿Va? <laughs> las islas de la UNAM. <laughs> la última cosa que te dicen es que ya hizo neuroadaptación. Tu uh -huh. choma ya pide alcohol. Y esto que dices de no le acerques a alcohol a un alcohólico, a mí me lo decía ni siquiera te rasures. Porque sentir el alcohol aquí. ¡No mames! A... Cuando yo escuché eso, Franco, dije: no sean pendejos, ya se fueron muy a la cagada. Llevaba yo dos o tres semanas sin tomar, me rasuré y sentí tantito de, de la loción aquí en la, ma en la mano. Y empecé a sentir el cuerpo caliente, caliente, caliente y a sudar frío y de cabrón. No, y necesito ir a chupar ahorita. Y dije, ¡ay, hijos de su puta madre! Sí tenían razón estos pendejos. Sí es cierto. Sí es cierto, pero por un tiempo. ¿Cuánto tiempo? Digo, ¿depende de persona o hay alguna como que dice cinco años ya chingaste? Tres meses ya, neuroadaptación a los tres meses tu cuerpo ya va de super gane. Okay. Y tres años ya va de cabro, cabro gane. ¿No? Todo lo que te estoy diciendo ahorita, si nos está viendo raza de dobla A, está diciendo: Este güey está bien pendejo, no sabe de lo que habla, está para la verga, nos va a hacer recaer, le está metiendo rollo a la banda. Estoy bien consciente, gentes, porque además me dediqué un chingo de tiempo a ser terapeuta en adicciones. Se los juro que estoy bien consciente de lo que estoy diciendo y vámonos con calmitita antes de que nos generemos ideas raras. En primera, yo dejé pistear a los 26 años. Tengo 44 y alcohólicos anónimos fui solo tres años. O sea, si hacen cuentas cuánto tengo sin tomar, tengo un chingo. A mí me decían, tú dejas de ir a tus juntas y te va a cargar la verga, te vas a morir, te vas a volver loco, tal. Pues tengo un chingo sin ir a juntas, un chingo es un chingo. Y de ahí dijeran, bueno, pero a huevo ya estás recaído emocionalmente y ya en cualquier momento. Bueno, yo soy un cabrón que trabaja en bares, he estado rodeado de borrachos hasta su puta madre, ¿no? Y la banda diría, ah, que fumas piedra, la chingada, no fumo piedra ni siquiera cuando era drogado fumé piedra, no existía esa madre en mi vida, me he fumado una puta piedra, no sé ni qué se siente la neta, mm. si fumo mota. Entonces dirían, ah, entonces eres un recaído en la mota, va. El pedo, se los platicaba hace rato con mi tía, tienes pedos o no con las cosas, te afecta en algo en tu vida o no, las cosas no son malas. Ni el alcohol, ni la mota, ni la coca, nada es malo. La coca es una planta, la mota es una planta, el alcohol, caón, Es un derivado de, puede ser de frutas o la chingada de la caña, lo que quieras. Es la pregunta es bien rápido. Un martillo es bueno o es malo. Depende de cómo lo uses. Tal cual. Las cosas no son buenas y no son malas, es depende de cómo las uses. Lo que es malo son los excesos y los abusos. Tú abusas de manzanas y te va a cargar la verga con manzanas. Uf. Sí, porque una manzana al día ahuyenta al doctor. ¿No, ¿no ves lo que dicen en inglés? One sí. apple a day keeps the doctor away. Entonces, si te comes muchas manzanas, ya no te va a poder atender nunca a un doctor. Porque... <laughs> Vas a, a dejar sin chamba a los aquí. médicos. <laughs> sí, oh. No, pero lo decía Cat Williams, que, uh -huh. que decía: Para mí, la mota no es una droga. Él decía: Porque es una planta. Dice: Para mí, una droga es cuando mezclas. Agua más cloruro de sodio, y dice, no sé, no soy químico, cabrones, no me sé la receta. <laughs> Pero decía, Yo sé que si te mamas 100 aspirinas es tu último puto dolor de cabeza de tu vida. <risa> <risa> te vas a morir Pues sí, es, es el exceso. Pero ahí es te va. Cierto. Necesito Ajá. hacer un apunte. Sí. Porque, déjame escoger bien las palabras. Lo comprometido que está Macario Brujo con el no ingerir alcohol, ¿ok? El señor ha dicho que es es marihuano a morir y esta ha sido su declaración y yo no soy quien para contradecirlo. Pero, 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 saludos a te lo resumo. Una vez no me pregunten quiénes estaban porque no estoy autorizado a dar nombres, ¿ok? Pero la primera vez que yo vi una ponga o, o bong, que le dicen en inglés, uh -huh. es como un tubo de ensayo grandote y uh -huh. le prenden fuego aquí y se ponen el tubo en la boca y fuman, ¿va? Bueno, esa madre requiere de líquido. Hicieron uno con, con coñac. Con coñac. Okay. Ajá. Como yo antes tomaba coñac en el show, nada más por mamador, por ser como Polo Polo, tal cual. Polo, Pop, de Polo Polo tomaba coñac. Yo dije, yo voy a tomar coñac en mi show, como un pequeño homenaje interno a Polo Polo. Y después era ya ni me los tomaba. Entonces me compraban botellas los empresarios y siempre era alguien del squad se las llevaba. Entonces un día alguien dice, ah, pues ponle coñac y con eso hacemos el pues el vapor para fumar esa madre y el señor Macario brujo dijo sorry pero si tiene alcohol yo no puedo y mira que para que Macario diga yo no voy a fumar <laughs> tiene que caer un rayo en forma de mapache güey o sea esa sí te la aplaudí ese día y te la digo ahorita que dijo tiene alcohol esa madre no puedo dije qué compromiso o sea Estoy dispuesto a fumar marihuana, pero no si contiene alcohol. <risa> <risa> Dije moralista. Racista. <laughs> <laughs> Prosiga, piloto Macario. Ay, qué bonito. Gracias, hermano. Yo soy alcohólico. O sea, sí, sí perdí la guerra contra el alcohol. Esa madre me partió el hocico y contra el alcohol yo no puedo. Va, en esa no hay discusión. Yo no le estoy diciendo a los alcohólicos, vayan y chínguense una cuba. Es, güey, eres alcohólico, no tomes. Punto, cabrón. Lo que te quiero decir es: no te excuses que tienes una enfermedad, hijo de la gran verga, porque de eso estoy seguro que no es una enfermedad, por más que lo diga la Organización Mundial de la Salud. Y explicome ahí a continuación. No nacimos alcohólicos. Yo no nací alcohólico y yo no nací con una neuroadaptación al alcohol. Sí tenía yo genes de alcohol y de no alcohólico. Vayanme siguiendo en este pedo. Pero no nací con una neuroadaptación. Me la hice a golpe de calcetín, Franco. Me la hice empedando, 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 hasta que mi cuerpo un rato dijo, este cabrón se está metiendo tanta cantidad de alcohol que tengo que transformarme. Uh -huh. Tengo que hacer una modificación en su pedo neuronal porque si no nos vamos a morir. Sí, es como si dijeras: Puta, es que Bruce Banner nació con la maldición de Hulk. No, ese güey se hizo Hulk en otro pedo. Ya después le cuesta un, un desmadre lidiar con el Hulk, pero ese caón algo hizo para hacerse Hulk. Es una, gran analogía. es una. Y no te. No naciste alcohólico y no nos seamos pendejos porque la gente enferma tiene otros pedos, ¿no? Las enfermedades son otras cosas muy diferentes y no tendrían por qué darnos el mismo trato y el mismo amor porque es lo que te dicen siempre, dale el amor al alcohólico, dale el apoyo que necesita. Desde alcohólico ni pedo y voy a traicionar al gremio porque es necesario. El alcohólico es chantajista, es manipulador, es ratero, es cabrón y te va a mover pinches fibras ojetes. Y ahí es donde entra el pedo de la familia, mi querido Franco, y creo que es donde este programa puede servir de mucho. Okay. Yo he visto mil casos de papás, mamás, la chingada, desviviéndose por su puto borracho de mierda. A mí me tocó en la clínica Franco una familia que llega con su morro de 30 años con la cara desfigurada de que se estrelló bien pedo en un coche y llegaron a pagar con morralla, güey, con bolsas de, de morralla así de: Ahí están mis putos ahorros, salven a mi idiota. ¿Va? Y a este cabrón se le baja la peda al tercer día, aún estoy? Estás en una clínica de adicciones, te reventaste los hocicos, te trajeron tus papás, déjenme irme a la verga. A ver, hermano, tus papás se quedaron sin un centavo uh -huh. para meterte aquí para salvar tu puta vida. Ya me quiero ir y me quiero ir a chupar. Los papás se sienten culpables. ¿Qué hice mal uh -huh. con mi drogadicto, con mi alcohólico? Ok. Y en ese sentirte mal, los alcohólicos drogadictos somos unos putos campeones de chantajearte y manipularte. Y hacerte sentir que eres la, tú la cagada. Y entonces te voy a empezar a decir: puta, pues a mí nadie me quiere. Quieres más a mi hermano. Y de niño me abandonaste y me faltaste. Y te voy a meter una sobredosis de chantaje para acabarme yendo a la fiesta y ponerme hasta el fundillo. No lo vuelvo a hacer. Ya aprendí la lección. Uh -huh. Soy un ser humano. Tengo derecho a cometer errores. Sí, he escuchado varias de estas. Somos los magos de esas, carnal. Somos el campeón. ¿Qué hay que hacer familiar de un adicto que son los que la viven más difícil? ¿Quieres hablar desde el lugar del familiar? Tu experiencia. Nada no, que hayas... más quería, antes de meternos al tema familiar, me quedé sí. viajándolo un poquito de por qué la OMS la considera como una enfermedad. Uh -huh. Y ahí te va. No sé. Yo no, no conozco los grados mayores de alcoholismo, o sea, de perderte así en el alcohol mal pedo. Uh -huh. Pero hubo una vez, güey, en el bar Guitars aquí en Monterrey, uh -huh. que fui a ver un partido Tigres Rayados. El dueño me invitó, dijo: Si quieres venir con tu esposa, con una pareja de amigos, qué sé yo. Dije: Va, va, va. Entonces vendían unas cervezas que eran como una como una yarda. Ok. ¿No? Que era una madresota grandota. Y de ahí servías eh, mediante una llavecita. Estaba mamador el pedo, ¿no? Te ponen así como que toda la cheve ya fría y tú te servías. Y me Ajá. acuerdo muy bien haberme tomado dos tarros, ¿no? Que yo estaba hasta como queriendo calcular cuánto equivale tarro contra cerveza. Entonces me decían, creo que es un poquito más eh, la cerveza que el tarro. Pero no me creas mucho, me dice el vato. El chileno, ¿quién va a andar midiendo eso, güey? Bueno? Pero es que yo decía, yo con dos de media me pongo bien pedo, güey. Entonces no quiero llegar al punto en el que ya estoy así como que no, no sé dónde estoy y la chingada. Pero para no hacerte el uh -huh. cuento largo, no llegué a ese punto de alcoholismo, de, 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 de alcohol en la sangre, sino llegué a un punto en el que sentí muy rico adentro, güey. Uh -huh. sí, y le decía a Gaby, me siento muy bien, me siento muy contento, me la estoy pasando de puta madre. O sea, se siente bien esto, ¿no? Me pasó lo mismo en Dublín, güey. Decir, esto se siente bien, se siente bonito. Dentro del cuerpo uh -huh. se siente bien, mi cabeza sí. está despejada. no o sea, Todo lo que dicen, sí, me vale madre. O sea, me siento en un estado emocional muy agradable. Sí. Y entiendo el punto de que lo decía yo en RPM. Por eso la gente toma. Sí, porque no es el sabor del alcohol, no es uh -huh. el, estrat el estrato que te da el alcohol. ¿Estás de acuerdo que cuando eres adolescente, los, los chicos cool toman. ¿no? Mm -hmm. Que esto es algo sí. que no sé cómo se maneja ahora, raza, pero tomen en cuenta que antes había un estigma muy feo. Toma, no seas puto. Eso sí, es cabrón. algo muy neta, ¿eh? de toda la raza. Tómate sí. una, güey. No, yo no tomo pinche puto. O sea, ¡ay, cabrón. O me acuerdo mucho, güey, de mis tíos dándole de su cerveza a mis primos cuando éramos niños. Sí. Y yo dije, él y, y me acuerdo mucho un tío decir de, de mi primo, decir, no, este sí me salió. Hombre como su padre, este sí le toma la cerveza. Y era como un alcohol equivale a ser hombre. No alcohol, sí. no hombre. Sí, Entonces, alcohol. no sé si todavía se maneje así, pero sí empieza una presión de que tienes que tomar una para ser hombre, dos para ser cool y tres, perdónenme mujeres, pero por lo general mis amigos pedotes siempre ligaban. Sí, el, te estoy hablando de que tenían un porcentaje de, de efectividad más alto que, que una leona, güey. O sea, estos putos fallaban tres de cada diez veces, güey, ¿no? O sea, realmente un güey que tomaba siempre ligaba. ¿Por qué? Hay explicaciones, porque están desinhibidos, porque tienen esa seguridad que trae el alcohol y pudiera parecer atractivo en pequeñas dosis, qué sé yo. Entonces, si hay una presión por tomar, creo que a lo mejor va más el pedo por enfermedad mental. No una enfermedad física, sino una enfermedad mental como el. ¿Cómo como, como podría compararlo, güey? Como con, con la ansiedad, como con la depresión. O sea, que son enfermedades mentales. No sé si va por ahí el viaje, güey. Me, me viajé por ahí. Te viajaste increíbleísimo, güey. En mis pacientes, count yo tuve a un cantante de rock choncho, 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 de los Big Sheets de famosos. Ok. Y ahí vamos y me dijo, ¿sabes qué? De huevos, ya, ahí muere, ya no voy a estar en recuperación, porque no puedo ligar. Sobrio no estoy pudiendo ligar y a mí me gusta coger. <laughs> Eso fue el trigger. ¿Vale? Y de ahí se, se fue a, a, al reventón de vuelta. Me voy para lo que dices, se <laughs> me siente me delicioso. Pues sí, <laughs> y no ligaba, cabrón, lo dijiste ahorita, increíble, güey. Así fue. Me dijo, llevo tantas fiestas donde no estoy ligando nada, sobrio, cabrón. Y te estoy diciendo, era Don Rockstar, güey. Vato, César Lascano Malo, ¿lo ubicas? Sí, claro, güey. Tiene una canción que se llama Desde que Ya No Bebo. Ajá. Y cierra diciendo: Desde que Ya No Bebo, Ya se me para más, pero ya ligo menos. <risa> <risa> ya se me para más, pero ligo Ajá. menos. Esa es, una, esa es una idea bien pedorra, Kaun. ¿Me acuerdas, porfa? Porque esa es bien medular al rato decirla, porque eso no ¿Qué es ¿Qué cosa? Real. De Entendé. la ligada. Ok, ligada. La ligada sobrio. Prosiga. Va. Dijiste algo que es bien rico pistear. Pistear, carnal, es delicioso. El puto efecto que da el alcohol es delicioso. Y es natural buscar estar pedo. Hay un árbol en la selva africana, en no sé dónde, chingados, que cada determinado tiempo tiene unos frutos amarillos que fermentan y caen al suelo, y tú ves ahí que llegan animales que normalmente se comerían unos a otros a comerse esas frutitas para ponerse pedos. Se arma la peda. Se arma la peda, cabrón, ahí en el Serengeti, en donde gustes, no, no sé, es en África, güey. Y están todos los animales hasta el fundillo de pedos. Eso es neta, es súper neta, cabrón. Güey, velo, si tú tienes un perro y a tu agua le arrimas una chelita y eso, al rato el perro va a quererse empedar de chelita o de vodka o lo que le arrime. La va a agarrar un gato al gusto. O lo que sea. Él es muy sabroso empedarse y no está mal para nada empedarse, ¿no? Lo dijiste como una enfermedad acá arriba te dice un libro de doble A bien chingón, te dice, mira, imagínate que hay un cabrón que le gusta estarse cruzando en la avenida con coches y a cada rato lo atropellan. Ya le rompieron un brazo, ya le rompieron una pata, la y se sigue cruzando. Dices, está idiota, está pendejo, no hay más, está loco. Sí, sí. ¿No? Lo mismo es el alcohólico. Dices, oye, este cabrón se empeda y se pelea con la mujer, se empeda y lo agarran a madrazos, se empeda y pierde la chamba. ¿Por qué se sigue empedando Está loco, está okay. idiota. Sí, sí. ¿No? Ahora bien... Un loco enfermo es un cabrón que trae el bioquímico hecho mierda y trae los cables pelados. Y que cuando le habla el perro del vecino, de veras en su cabeza está oyendo que le habla el perro del vecino. Uh -huh. ¿No? Yo creo que esta es la onda y aquí es donde nos gusta hacernos pendejos a los alcohólicos. Yo creo que no es una locura, es una actitud neurótica. Y una actitud neurótica es esto muy rápido y muy en chino. Está un changuito en la selva. Y lo viene persiguiendo un tigre. El changuito no sabe qué hacer. De repente ve un palo, agarra el palo, le da un putazo en la nariz al tigre y el tigre sale corriendo. El palo le acaba de salvar la vida. Uh -huh. Y entonces este cabrón dice, de pendejo suelto el palo. Pero ya no lo está persiguiendo el tigre y no suelta el palo. Y al rato con el palo le está pegando a su esposa, a sus hijos, a los changuitos. Es tal cual lo dijiste, de chavos, caón. El alcohol te va a abrir un mundo de poca madre, donde vas a empezar a tener amigos, donde vas a empezarte a ligar una novia, la chingada. Es de huevos, te abre un universo de, de, de belleza, cabrón. Y te empiezas a dar a respetar por los malandrines, te dejan de bulear, uh -huh. ¿no? Porque es uno de los nuestros, es pedote. Los Exacto. pedotes siempre caen bien, cabrón. Eso es lo que a me cagaba los huevos de sobremanera, güey. Que, que valoraran más como persona a un pedazo de pendejo, porque conocí varios, perdónenme, tanto en la uh -huh. secu como en la prepa, como en la carrera, que yo decía Ajá. yo al chile, y perdónenme el ego, pero yo decía, soy mejor persona que ese cabrón. ¿Cómo pueden preferir la compañía de ese güey que lo único que hace es empedarse y gritar cuando ponen cierta rada? ¡Oh! Lo único que hace, güey, es su única puta gracia. Y hacer como que baila él solito, yo decía, neta, o sea, a lo mejor ese es mi trauma, pero soy comediante, güey. ¿Por qué, porque es más entretenido un pinche alcohólico que yo que te estoy cotorreando acá otro pedo. Pero sí te malviaja, güey. Y es que le diste ahorita lo más chingón, güey. Ahí te va. Eh, el pedote, cabrón, se le abre un mundo tan lindo, pero el gran pedo es. Que después ya no lo necesita. El pedo se fuga de su realidad. Está fea la situación en la casa. Está muy solo. Lo que putas más uh -huh. sea, papá golpea, estamos muy empinados, estamos jodidos, pobres, y el reventón me abre otro mundo de donde me escapo. ¿No? Dios bendiga el alcohol para ese tiempo. La onda es que en algún momento cambia tu realidad. Ya nadie te está buleando. Uh -huh. Ya te sabes relacionar con las mujeres. Ya creciste, ya puedes estar teniendo otro tipo de vida diferente y sigues pisteando. El puto palo que te defendió del tigre ya no es necesario okay. y lo sigues usando, y ese palo va a ir jugando en tu contra. Ahí ya se hace una actitud neurótica. Y lo que estás tú diciendo, eso encontré yo que es la clave, de bien verga, y ahí te va. Cuando tú entras a un grupo de doble A, te quitan el alcohol o las drogas por juntas, por estar en tus juntas, por los 12 pasos, por entrar a un proceso de recuperación que se vuelve pendulazo. Es ahora usted se va a hacer un santo. En mi grupo no te dejaban ni jalarte la verga, neta. Si un día ya andabas así de ya se me están saliendo los emoticones, como dices tú, güey. Y, y, no, tenías que ir a confesar, de sabes que al chile ayer me jalé la verga y era un trato casi, casi de recaído, era de, de, de fuerte, te iba mal, cabrón. Pero podías coger. Con tu esposa y haciendo el amor y muy de a verte a los ojos. Yo iba a un grupo muy catolicote, pero católico como ruco. Okay, ¿No? ok, muy ortodoxo. Ortodoxo de a madre, pero de a pinches madres. ¿Va? Y entonces es como ahora te lo vamos a cambiar por oración, te lo vamos a cambiar por meditación, por 12 pasos, y venimos de ser la fiesta. Uh -huh. Al alcohólico y al que nos gusta echar desmadre. Lo que no tiene el puto programa de doble que a mí se me hace que ahí es donde valió verga, y ahorita explico por qué no lo tiene, es un esquema donde te digan. Ten los huevos de irte a una fiesta a gritar, ¡Woo! ¿O cómo grita el borracho? Ajá. ¡Oh! A gritar, ¡ah! <laughs> ¡Oh! Y líguese, viejas vergas, y eche desmadre con sus compas, y sé el alma de la fiesta, cabrón, y haz la locura o hijo de tu puta madre. Ese pinche esquema no existe, cabrón. ¡Uy! Ahí te va, ¿por qué, güey? Ajá. Uy, ahí te va, güey. Y esto, ahí tenemos ventaja a los comediantes, güey. Claro, pendejo. El comediante no tiene miedo a hacer el ridículo. Exactamente. Sí, pero la gente puede hacer el ridículo echándole la culpa a algo más. Sí, o sea, si yo a usted le digo, amigo, en casa, ¿por qué no te vistes de Jack Sparrow? Si, si tanto admiras a Jack Sparrow, ¿por qué no te vistes de él un día para andar así en la calle? Y va a decir, ¿por qué no estoy idiota? Pero lo harías en Halloween. Sí, tú lo que buscas es la justificación, nada más. Pero yo conozco un chingo de banda que hace cosplay, que se viste en cualquier martes de Luffy y te los redopendejean, ¿eh? De que qué pedo con ese pincho taco que no se baña y que la mano el guato está siendo feliz disfrazado de lo que a él le gusta y no necesitó de un Halloween para hacerlo, porque hay otros que dicen yo nada más me disfrazo en convenciones es lo mismo es otro Halloween estás buscando justificar lo que te hace feliz y el alcohol te permite Bailar bien pendejo, tirarle pedo una morra y que te mande al carajo, porque dices me mandó al carajo porque huelo alcohol, no porque yo, como persona, no soy agradable para esa otra persona. Estás queriendo buscar nada más un chivo expiatorio, señor Franco Escamilla. Chingada madre Nos seguimos el viaje como los pinches. No, 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 no. ¿Qué me estás dando? ¿Qué me estás dando? <laughs> Ese es todo el pedo, güey. El alcohol lo que hace es que te quite el miedo al ridículo. Tu ser quiere hacer el ridículo. El alcohol pega justo como en pedos del de lóbulo frontal, como tu gritón, tu Ajá. pinche carcelero chupagüevos, así de tienes que comportarte. Justo ahí es donde da el alcohol, cabrón. Y silencia a tu yo, guardián, a tu yo derechito y bien portadito y no subas los codos en la mesa. A ese es al que calla el alcohol y es, sale tu yo, bestia demoníaca, cabrón. Pero a veces lo silencias tanto que sale el yo, bestia demoníaca, sasa. El que uh -huh. se acaba estrellando, el que desmadra algo en la casa, el que de plano ya no tiene freno y ya de veras sale tu yo animal, cabrón. Pero le diste al clavo. ¿Qué pasó ahorita? Te, algo te, tus ojos fueron un veinte. Perdóname, lo de John Milton, güey. Cuando John Milton nos hizo el trabajo de hipnosis en la mesa Reñoña, yo juraba que alguien había encendido marihuana en la oficina y que por eso nos estábamos comportando así. Okay, y esto okay. es real, güey. Mandé al muerto a que dije, no seas malo, yo no vuelo y estos culeros no me quieren decir la verdad. Pero me siento raro. Ajá, si no, y y me explicaba que son como candados que tiene tu cerebro sí. y que de repente se trata de decir, a ver, relájate, y rompe esos candados y haz lo que querías hacer. Por eso Poncho se soltó a llorar, por eso yo me solté risa y risa, por eso la mole tenía miedo, güey. Porque nos fuimos en el viaje con John Milton bien necio, güey. Si no lo han visto, véanlo porque nos fuimos al... Yo me disculpé muchas veces con John Milton porque fui muy grosero con él, güey. Es alguien a quien respeto mucho. Y el vato me hablaba y yo... Y lo ignoraba, güey. O sea, lo ignoré bien feo, güey. Lo dejé en visto varias veces y, y lo, lo puteé y eso no se hace, güey. Pero bueno, eso nos hizo ese trabajo de hipnosis. Eso hace el alcohol. Tal cual, viejo. Ahí estamos, ya estamos en materia bien chido. Había un cabrón que era como un, un gurú espiritual de la India que estuvo trabajando en Estados Unidos que se llamaba Osho. Osho trabaja con un pedo que se llama respiración holotrópica que te pone a sobreventilar, mal pedo, hiperventilar, perdón. Y entonces en la hiperventilada lo soltaba y era, vuélvanse bestias demoníacas un rato, cabrón. Y hubo eventos donde Osho se tuvo que trepar a un árbol, viejo, para desde allá arriba ver los bestias salvajes, sin meterse nada, Franco. Era pura respiración holotrópica, cabrón. ¿No? Sí, viejo, sí, sí, era, váyanse a la verga un rato, cabrón. Cuéntale, Osho, que una vez estaba con el otro monje, así trepados en el árbol, y le dice el otro monje: Oye, es hijo de su puta madre, está empujando mi coche hacia un barranco, ¿qué hago? Y le dice Osho, páralo, porque va a tirar tu coche a un barranco, cabrón. Dijo yo que tú empezabas a juntar para un carro nuevo. Sí, somos bestias salvajes. Los seres humanos somos animales que entran a lo que tú decías el otro día de Freud, del super yo y el yo, donde entra la maquinaria y te educan. Te educan y te tienes que comportar, pero este comportar te va en contra de tu propio instinto. Tú quieres hacer otras cosas, ¿no? Pero tienes que... En algún momento el super yo ya está aquí que decías que no es un superhéroe que te desilusionó que no era tu super yo, yo superhéroe. <laughs> es tu yo caga huevos, el que es el deber ser, el compórtate, el tienes que hacer esto y la chingada, ¿no? Bueno, a ese super yo lo duerme, el chupe, y deja que salga tu esencia, tu yo salvaje, y cabrón, ¿no? ¿Cuál es la onda que. Tu yo salvaje sale, hace de las suyas, y en la cruda moral, el super yo entra con unos putos gritos de hijo de tu puta madre, ayer la cagaste, cabrón. ¿No? Y entonces, en vez de bajar al super yo, lo vuelves más gritón okay. y entra una lucha, ¿no? Entonces, tu yo alcohólico, el yo alcohólico agarra lo sobrio y son las gentes que traen la moral más puta locas y son los güeyes más eh, rígidos Ajá. cuando están sobrios, ¿no? Mmm. Que es un chiste muy recurrente, ¿no? Que en las posadas navideñas, la que es bien seriecita de la oficina, ya peda, empieza a bailar arriba de la mesa. O el güey que se supone que no, no mata una mosca, se quiere agarrar a putazos con todos. O sea, pasa, güey. Yo, yo, es a que es real. posadas, güey, sí, he visto... Ah, ¡Cabrón! He visto humanos comportarse bien raro, güey. <laughs> es real, viejo. Es la neta, cabrón. Y se hace una disociación bien fuerte porque entonces son como dos personalidades, ¿no? Te dice la literatura es Doctor Jekyll y Mr. Hyde. Son dos cabrones, nada que ver, completamente diferentes. Y cuando sale tu pinche Mr. Hyde es agárrense los huevos porque ahí les voy. ¿No? Otra gran referencia, señor Macario, brujo. ¿Y vas a decir algo de ligar o es pegado a esto? Esto lo escuché una vez. Chingate, qué bonito verlo así, mi querido Franco. En un grupo oía un padrino con mucha sabiduría, de veras. Un morro de 16 años se estaba quejando de que decía: No puedo ligar, no puedo ligar sobrio, ¿no? Me cuesta trabajo ir a las fiestas. De entrada en dobla te dicen: No vayas a fiestas, no te acerques con gente que toma, no te acerques a donde hay alcohol. Yo siento que eso está de la verga, porque los alcohólicos no somos monjes. Uh -huh. Los alcohólicos no somos rezanderos, cabrón. No me quites la fiesta para meterme a rezar. Este y de entrada El alcohol le... está en todas partes, cabrón. Está en todos lados y el alcohol no es el enemigo, Franco. El alcohol es mi creencia de que yo soy un pendejo. El alcohol es, el alcohólico es una personalidad que yo creé. ¿Te no. acuerdas del club de la pelea del Fight Club? Sí, sí. Eso es el alcoholismo. No es una personalidad. Que yo cree para tener huevos. No podemos hablar de eso. Sorry. Ok, no, nadie dijo nada. Lo que hace ese güey que crea al Tyler Dorden para hacer su yo psycho, sí, eso sí. es un alcohólico, sin tanta mamada. Tú creaste a tu personalidad yo alcohólico para que ese güey sea el que ligue, el que tenga amigos, el que en las fiestas rife, creaste otra puta personalidad que se parece más al tú que realmente quería ser. No es ninguna puta enfermedad. Solo es un recurso que usaste para eso, ir a echar desmadre. Eso hacemos todos los comediantes. Te inventas Ay, un claro. personaje en el escenario. Uh -huh. O sea, el güey del escenario y el güey de abajo sí. por lo general no se parecen. Nada. Nada. Esta mamada que el estando pez, pues, el estando pero es el mismo abajo y arriba. No, hombre. Ni de pedo. Son los más falsos. Ni de pedo. <laughs> nunca, nunca, cabrón. No, no. Nunca. No estoy diciendo que sea lo contrario, pero uh -huh. sí creo que es un superhéroe el del escenario. Es una exageración de todo lo que hace este güey normalmente abajo. Acá uh -huh. lo pones eh, potenciado. No estoy diciendo Exacto. que si el comediante sea inteligente abajo, este pendejo, no. Simplemente no es tan inteligente como el de ella. O no es tan borracho, o no es tan marihuano, o no es tan mujeriego. O sea, es... Hago un personaje porque él es el que yo quería ser. Pero eh, él es el que hace el trabajo mientras este consigue los trabajos. Es que es así, güey. Yo de entrada, Macario, brujo, es misógino de amar Aquí Jessica me trae sí, nada, pan es un y un chorizo. Soy mandilón de mierda. Yo soy mandilón y le digo mandilón a Macario, güey. Así las cosas. Yo soy mandilón y Franco me dice mandilón a mí. <laughs> sí, sí, sí. Pero no, Oye, dijo, viejo... porque no conocen a mi comadre, sí. también mi comadre no usa falda para que no se le vean los huevos, porque Sí, güey. Sí, 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 se casó con Satanás, mi compadre. Sí, la neta es que sí, güey, es muy hija de la chingada. Sí. Oye, viejo, chéngate esto que le dijo el padrino al morro. A ver. Le dijo, "No seas pendejo, güey. Vete a las fiestas y es más fácil si tú no traes aliento alcohol, cabrón, si tus compañeritos y tus amigos están todos pedos, cógete a las viejas, güey." No, ve al revés y sobrio, cógetelas y aprovecha de tu sobriedad. Pero ten huevos, acércate a ligar sobrio, cabrón, acércate a bailar sobrio y cógete a las viejas que los otros borrachos no se van a coger porque les apesta la boca porque le están vomitando los zapatos. Exactamente. ¿no? Exactamente, porque están tan borrachos que no se dieron cuenta que tenían posibilidades con esa morra. Y, Exactamente. De hecho, de repente el, al el alcohólico llega a un punto bastante gay. O sea, ah, tú, sí. Sí, sí, puede haber sí. una fiesta con sí. el mismo número de hombres y mujeres y los más pedotes los ves abrazados entre ellos tres vatos Ajá. cantando y besándose en los cachetes este es mi mejor amigo y este es mi hermano y allá están todas las viejas y estos güeyes acá pegados con otros hombres sí. Sí, sí es, es interesante. que es así güey si sí es cierto canal. te sale sí le, el ojotote. les despierta el gay que llevan dentro claro cabrón <laughs> Te despierta el yo, yo cariñoso, cabrón. El, el, sí. el yo tengo amigos, ¿no? El a mí me buleaban y ahora tengo un amigo, güey. No, y porque sobrio no le puedes decir a otro hombre que lo quieres mucho porque va, se va a sentir como que raro, ¿no? Así como, no, no digas eso, más es gay, ¿no? Pero claro. ya pero si sí lo hacen. Entonces, el alcohol se vuelve su excusa para poder decirse cosas bonitas. Qué pendejada, güey. Para brincar la vergüenza. Mira, la culpa del alcoholismo la tiene la sociedad restrictiva del hombre no llora, el hombre no muestra sentimientos, el hombre no debe hacer el ridículo. Puta, todo lo que y... hace un borracho. Oye, viejo, y dijiste algo bien interesante hace rato, dijiste, bueno, a ti te gusta el alcohol, lo sientes chido y no te genera pedos. Te tengo un ejemplo de poca madre. A ti te gusta comer camarones. No. Bueno, a quien le guste comer camarones, ¿no? Ok, no. hay banda que dice, puta, es que el camarón es una delicia. Yo pruebo un camarón y es una puta exquisitez. ¿Va? Uh -huh. Y hay raza que es alérgica a esa madre. Uh -huh. Y se come un camarón y le da un ataque, un shock anafiláctico, ¿no? Brian es alérgico. El alcohol es lo mismitito. Hay raza que pistea como tú te chingas unas chelas, te sientes delicioso y dices, está de poca madre. Ya vemos raza que esa madre nos da alergia. Se nos despedorra la ñonga. Y es... Ya, ahí está todo el pedo. Quien pueda comer camarones, chingue ese camarón. No ves bandas sufriendo y diciendo, puta madre, mi vida es una mierda porque no puedo con los camarones. ¿No? Pato, es lo mismo. Tú me dijiste algo muy parecido con el tema de la marihuana, güey. Me estoy acordando ahorita. Sí. Ah, su puta madre. Es que está muy interesante. Ahí les va. Lo que me dice yo, Macario Brujo. La mota no es inofensiva, ¿sí? Porque mucha gente te va a decir... No es una droga de paso, no es tan adictiva como otras drogas, pero Macas me dio un ejemplo muy lindo. Hay banda que no está hecha para la marihuana. Hay banda que la marihuana se apodera de ellos y están, uh -huh. están todo el día atizando, o de plano ya es: voy a ir a trabajar, voy a trabajar marihuano, pero mi premio es llegar a casa y ahora sí ponerme a marihuanear chido. O sea, ya es como que tiene que estar todo el tiempo. Ahí se les dice, a, son a los que perdieron, son a los que la marihuana ya los abrazó y no los sí. va a soltar jamás. Y me sí. decía Macario, pero hay otra banda que es muy funcional con la marihuana. Sí, y esto yo lo vi mucho en Los Ángeles. Hay muchos negocios donde yo decía, güey este, está hasta el huevo. Y lo ves cortando ah. el cabello, güey. Que dices, tú cómo le hace para no ver que, que es medusa, ¿no? A la que le está cortando el cabello. <laughs> Imagínate un peluquero marihuana y de repente se queda duro porque cree que era medusa, güey, y lo vio Pero bueno, decía, hay gente que puede controlarla y hay gente que no ¿A qué se debe? Ajá. ¿Quién sabe? Pero hay que saber identificarlo, hay gente que no puede con el alcohol, güey, no puede Ajá. Sí, o sea, si, si eres de los que cuando va a pistear una peda Eres como el de aquel meme de que, ¿pa' qué me invitan? ¿Cómo era? Si, Para, cómo, si ya saben cómo, cómo soy... Sí, sí, ya sé cómo, 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 pongo. ¿Para qué me invitan? No, ese güey no debe de tomar, así no debe de tomar. Pero a lo mejor ese vato es un campeón con la marihuana, ¿no? Y, mm -hmm. y puede divertirse y ser funcional. O a lo mejor puede ser un campeón con el juego. Hay banda que va seguido a los casinos, pero no está con ese de que tengo que ir a un casino. O sea, son funcionales. No sí. pierden una casa, no pierden un carro apostando. Hay que saber identificar, como acaba de, señor, de decir el señor Macario Brujo, a cuál somos alérgicos. Oye viejo, ¿y sabes cómo es ser alcohólico, cabrón? Es, me aventé un round contra el alcohol y perdí, pero el próximo fin de semana viene la revancha. <laughs> yo así me aventé 13 años de revancha, güey. O sea, que tuve un que darme... <laughs> <laughs> ya hasta que llega el momento que dices, ya, señor alcohol, se lleva usted el título, yo soy un pendejo, ¿no? El día que pierdes, que dices, ya, usted ganó, cabrón, ya. Puedes renunciar. Ahí muere. Te compras batallas también, Franco. Como mi papá perdió contra el alcohol, fue me compro su lucha, okay. me compro su guerra, ¿sabes, cabrón? Voy a que vengar es, a mi padre. Voy a vengar a mi padre, cabrón. Y mi camino, pues, era alcanzarlo. Era, yo voy a pistear hasta que me muera y esté con ese cabrón. Tú vas agarrando cositas que le llaman la pulsión de muerte, como para irte matando con lo que tú mismo has dicho el cigarro, el este, el este, la que el alcohol y la chingada, y agarras cosas con las que te vas castigando, sobre todo el pedo de fondo, así que dices ¿cuál es la onda? Es me odio. ¿Por qué hago cosas que me lastiman? Porque me odio. No lo hablábamos en uh -huh. el del club de los 27, cabrón. ¿no? Que, Imagínate, voy a plantearlo hacia el otro lado, imagínate un Jim Morrison que hiciera esas mismas locuras, que tuviera los huevos de hacerlo sobrio el cabrón. que Pinche, mueve masas y vuélvelos en la locura, sin estarte metiendo ni heroína, ni ácidos, ni alcohol, ni nada. Sobrio, cabrón, y aviéntese delante de toda la raza con esos pinches huevotes. Esto que dijiste tú, del comediante, nos damos nuestras licencias de hacer el ridículo, la vergüenza. Siento yo que ahí es donde entra el aliviane. ¿eh? Tú hiciste como alcohólico o o jugador una personalidad que te está salvando de ciertas cosas. Para poderla dejar, esto va directo a la raza que quiera ya dejar de pistear o de drogarse. Necesitas inventarte una nueva personalidad. Necesitas primero entender que la personalidad yonki ya no te sirve, ya te está afectando, la personalidad adictiva. Va para soltarla, el peor camino es tenerle culpa a tu yo alcohólico. A tu yo drogadicto, el mejor camino es honrarlo, agradecer, decir gracias a las pedotas que me puse, gracias a que pistié no me suicidé. Uh -huh. Estaba mi vida muy obscura y muy culera, y el alcohol me dio una solución durante algún tiempo, una solución hermosa, porque la peda es hermosa, tiene tiempos súper bonitos. Conocí a tales viejas, conocí a tales camaradas, hicimos este desmadre, te honro y te doy todas las gracias del mundo, alcohol y drogas. Ya necesito caminar, porque el agua que no fluye se estanca. Ese es el gran pedo. Cuando ya llevas una cierta cantidad de tiempo en la misma pendejada, la misma, ya te atoraste y tu vida ya no está corriendo. Entonces necesitamos inventar uno nuevo. ¿Cuál es la pequeña bronca? Que el tuyo nuevo necesita muchos huevos y necesita mucha convicción de decir, ok, voy a seguir siendo la fiesta, pero lo voy a hacer sobrio. El primer paso... Pues sí, te recomiendo un chingo ir a una clínica, a AA. Hay muchos tipos de AA, hay grupos tradicionales, hay 24 horas, hay cuarto y quinto paso. Depende, el tradicional es para la gente que es más relax. El 24 horas y cuarto y quinto paso es para los más heavy metal, los que nos gusta la trona de eso. Y hay unas madres que se llaman anexos. Yo te sugiero que un anexo de lejitos te veas más bonito porque en los anexos son medio dados a pasarse de verga. ¿Qué es un anexo? De... Perdóname. Son lugares donde te encierran, ahorita ya están más controlados, pero hubo un tiempo que estaban muy cabrones. Te encierran de tres a seis meses. Okay. No puedes salir. No es una clínica. En la clínica tú dices, ya me quiero ir y es, llégale. No te pueden tener ahí en contra de tu voluntad. En el anexo sí. Si tu familiar dice, yo firmo porque aquí este, este cabrón, tres meses o seis meses, ahí vas a estar encerrado. Es como en las películas cuando amarran al güey para que no se drogue un pedo así. Sí, señor. No mames. ¿Y Hay unos... Güey, ¿te cuento más o menos? ¿Te late que te cuente de qué tamaño se van ahí? Lo peor va. que puede pasar es que tenga pesadillas. Pero programón no. que lo sacamos. Ahí les va. Hay unos anexos que se llaman fuera de serie. En el anexo fuera de serie es... Eh, te traen en shorts con chanclas, con un grillete, con un, una, un bote de cemento. ¿Va? Y de entradita, así de entradita digo, cada uno tendrá sus sistemas de torturas, pero a grandes rasgos por aquí va el pedo. Una lata de chiles jalapeños grandes en la cual vas a comer y cagar. Todos los días que estés ahí durante tus tres o seis meses, vas a comer y cagar en la misma lata. Ok. Eh, de bienvenida, puede ser que te inquen en unas corcholatas, unas ocho horas, con unos ladrillos así, y cada que bajes los ladrillos te den un madrazo, este, hay violaciones, violaciones, violados fuertes, que aún hay castigos físicos, te, o sea, hay torturas, pues son lugares donde hay torturas. No dames, ¿Esto en México? Sí, viejo. Y la historia es bien cabrona, güey. La historia es altas esferas del pedorraje de la alta esfera. Tiene esos lugares para ir a torturar gente, para desestresarse. Y esa historia estoy 100% seguro que no estoy diciendo una mamada. Me hiper consta de qué pasa ahí y por qué pasa ahí eso. Es tañeros, que se muere gente allá adentro. Y cuando se llega a morir a alguien, güey, el cadáver lo tienen un rato entre la gente que está. Hacen juntas como de doble A en las sillas y te ponen al cadáver ahí junto a ti, cabrón, durante la junta, ¿no? Para decir cosas ahí como, pues este güey que ya está muerto es más chingón que tú, que eres un pobre pendejo. O sea, la tortura verbal, de entrada en doble A 24 horas, la tortura verbal es chingona. Son los más finos y los más buenos para eso. Son más finos. Pero son campeones. Pero aquí, güey, ya es tortura física, hermano. O sea, de castigos espantosos. Esta onda, güey, del de te aíslo llevada al máximo. Tienen un castigo que le llaman el limbo, que es, te va a poner una madre así. Vas a estar amarrado y no vas a escuchar y no ver nada durante dos o tres días, caón. Te vamos a pasar agua y comida, caón, y te vas a cagar y mear encima de ti mismo. Chingate esta, güey, son gente cruel. Neta lo que mueve un anexo fuera de serie no es otra cosa más que la crueldad. A mí Así me se llaman mi fuera camarada. de serie. Fuera de serie, Simón. Sí. Este, cuenta a mi cámara que un día llegan los padrinos con consomé y barbacoa, ¿no? Comen algo ahí que le llaman caldo de oso que son verduras echadas a perder puestas en agua hirviendo, eso como. Llegan los padrinos Franco con barbacoa, güey, y dicen, "¿Quién quiere barbacoa?" Y mi camarada dice, yo levanta la mano de pendejo, va. Se esperan a que se enfríe el consomé y se hace la grasa asquerosa del consomé de barbacoa. Y le hicieron tragarse toda la olla. Y le dijeron, si no te tragas toda la olla, te rompemos la madre entre todos, cabrón. Imagínate tragarte una puta olla de grasa que dices, güey, además de que está manchado, es crueldad, es solo para burlarme, porque ahí qué recuperación va a haber de la enfermedad, cómo te voy a aliviar. Cuando todo el tiempo es humillación, es violencia, es... Pero por, ¿Por qué no hay declaración de gente que estuvo ahí, güey? Hay un chingo, viejo. Hay mucho, ha habido gente que regresa a, a agarrarse a balazos con los padrinos y eso, ¿no? Y pues el gran pedo es que, pues, entran dentro de un hueco fuera de la ley. Doble A entra dentro de un hueco fuera de la ley extraño. Entonces... Apenas están regulando. Según yo, tiene ya unos años donde ya no se permiten los fuera de serie y ya tienen ciertas normas y regulaciones. O ya no los sé. anexos ya son lugares buenos, vaya. Creo que sí. Yo tiene mucho que no me paro en un anexo. Escuché como en rumor que ya no podían pasarse de lanza. Okay. No, no estoy seguro. Lo escuché como por ahí. Ajá. ¿Y tienes que cumplir a huevo tres, cuatro, cinco meses? lo que te encierren. Y esto se lo platico a la familia bien rápido. No sirve que tú anexes a tu borrachito, no sirve de ni madres. Va a salir peor. No, pues no va a salir a querer olvidar todo lo que vivió, cabrón. Claro, cabrón, por supuesto que sí. Y ponle que no se ha pasado de lanza, porque no todos los anexos son pasados de lanza. Hay anexos donde van a estar encerrados tres meses en sus juntas, comiendo bien, tomándose sus tecitos de manzanilla, y va a salir muy guapito, porque durante tres meses se desintoxicó, Ajá. y va a salir muy bien y la chinga. pero al quinto mes ya está pisteando, ¿no? Porque si la persona no quiere dejar de drogarse y de pistear, hagas lo que putas hagas, no lo va a dejar. ¿Qué se hace como familiar? Lo siguiente, y es raro que me haga caso como papás, porque sé que ser papá está cabrón ahora que tengo hija, sé que está cabrón, pero esto se hace y no hay más, te lo juro, que no hay más. A tu persona, a tu hermano, tu hijo, tu esposo, lo que sea, que pistee, que se droga, decirle, estás en todo tu derecho. Dróguese todo lo que quiera, piste todo lo que quiera. Usted está en todo su derecho de hacer de su vida lo que quiera, pero yo estoy en mi derecho de defenderme de ti. Entonces, si vas a estar pedo y drogado, te voy a pedir de la manera más atenta que te saques a la verga de mi vida. Okay. Hijo, mantente con tu lana, cabrón. Empédese y droguese, pero con su lana y pague su renta y pague su luz y su agua, cabrón. ¿No? Y a ver si está tan fácil estar pedo diario cuando tienes que trabajar y tienes que mantener un hogar, ¿no? Es decir, pues hijo, me imagino que sí se forman los homeless, güey. Supongo sí, o sea, que sí, en gran medida sí. Te pones a mendigar y lo que juntas es para pistear. Sí. Y medio comer. Pero ese es el gran miedo de las mamás: de decir, puta, lo va a tirar a la calle y se va a hacer homeless. Pues es que no creo que se alivianen. Te digo la neta sí te alivianas güey. Cuando ya te toca mantenerte es que los hombres tienen muchos huevos hermano. La neta tienen los huevos que la gran mayoría de la gente no tenemos. No mira eso sí la neta eso sí lo he visto también en muchos casos mi querido Franco que cuando los papás se agarran los huevos y a su hijo o hija le dicen ya lleguele a la chingada le acaba cayendo el veinte acaba viviendo las consecuencias de sus actos, ¿no? Es muy raro, es súper raro que alguien de plano sí se afiance a decir, órale, a la chingada, y yo tirado en la calle y aventándome alcohol del 96 y con un perro de mejor amigo y orinándome uh -huh. en la calle. Puta, quien de veras aguanta hasta allá tiene unos huevos muy cabroncísimos. Sí, 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 sí. Para seguir pisteando. Para seguir pisteando. La gran mayoría de la Ay, raza güey. sea liviana. Es que si me dices, hay un... 1% ah. de probabilidades de que no lo vuelvas a ver nunca más, ya no vale la pena, güey, ¿no? Si es tu hijo, si es tu pareja, como que ah. está muy cabrón, güey, está demasiado hardcore. Yo pensé que Alcohólicos Anónimos tenía un porcentaje más alto de, de banda que sí dejaba de pistear, güey. Tiene un desfase muy raro, Doble A, que es algo que te decía. Doble A en su programa no incluye el cómo te vayas de fiesta otra vez, porque los primeros Doble A ya eran rucos, ya ah. no tenían para qué irse de fiesta. Fue modificándose un chingo el tocar fondo. Los rangos antes llegaban puros cabrones de 50 y córrele para arriba, ¿no? Que hasta esa edad tocaban fondo, uh -huh. ¿no? Y ahorita hay chavos que llegan con 14 años que ya tocaron fondo, carnal. Okay. Así que a los 14 años dices, ya vivieron todo el puto infierno, todo el abanico de infiernos que la drogadicción tiene que ofrecerte, ya la raza a los 14, 15 años lo está tocando, ¿no? Entonces entró un desfase de que los primeros alcohólicos estaban súper rucos. Ok. Sí, no, no, no son las mismas dinámicas, porque ni siquiera es la misma época, ¿no? por así decirlo. Es tal cual, tal cual tiene un desfase ahí, güey. El doble A original sí tenía un índice de recuperación muy grande, porque eran rucos. Uh -huh. llegaba puro ruco que ya había tocado fondo que si allá y muere, ¿no? Entonces a la hora que te digo bueno ya no vas a ir a de fiesta y nos vamos a tomar aquí un cafecito y vamos a platicar, pues teniendo 60 años dices va me chingo mi café platico contigo, pero teniendo 15 años que yo te diga ya sí, no vas a ir al reve, güey, no, no hay cabrón. forma, eso le hace un índice de recuperación tan baja ahorita doble A. A lo mejor y es que también ahora están tomando cada vez más morros, güey. Y más fuerte. Tienes acceso sí. a drogas muy nacas, cabrón. si sí, no. De, de entrada con el chingado Ford loco que dicen que es demasiada cagada, güey. O ahora que de repente ya encuentras ayahuasca en todos lados. <laughs> sí, güey. O la piedra, sí. el foco, qué sé yo. O sea, ya hay cosas más nacas que hace 20, 30 años. Fíjate, yo estaba pensando que alcohólicos anónimos era casi infalible. Porque muchos otros le copiaron el método. Uh -huh. O sea, la gente ahorita lo ve muy normal... Pero cuando éramos niños, la palabra alcohólicos anónimos era algo nuevo. Y luego sí. empezó narcóticos anónimos, y luego empezó sexoadictos anónimos, eh, sí. ludópatas anónimos. Y dice, son gente que no tienen nada que ver con alcohólicos anónimos, pero dieron, se dieron cuenta que el sistema de ellos funcionaba para, para pues, no sé, retirar a uno que otro de esa adicción. Porque digo, si lo copias es porque funciona, ¿estás de acuerdo? O sea, no, ¿qué, ¿qué ganancia tiene el cólico sanónimo? ¿No, ¿No tiene una cuota o sí? No, ahí te va, ¿qué tanto funciona doble Yo llevaba, te digo, cuatro años, los últimos de no querer pistear y pedo siempre. Uh -huh. El primer día que mi culo tocó doble A, dejé de pistear. Llevando cuatro años que no podía dejar de tomar, en mi primera junta dejé de tomar, cabrón. Esa es la eficacia que tiene cuando quieres ya dejar, ¿no? Uh -huh. Si ya estás convencido, puta, Alcohólicos Anónimos es la chulada, es la belleza, es la cosa más chingona del mundo, que vayas por tus pies. A mí no me llevó mi jefa, mi jefa ni sabía que yo iba a doble a, ¿no? Ya fui yo, cabrón. Okay. Esa es la puta diferencia. Si tus piecitos cruzan la puerta de propia voluntad, Alcohólicos Anónimos es, es la bendición más grande. Pues aplica para todo, güey. O sea, yo he visto historias de éxito muy lindas de banda que dices, no sé, tenían... 150 kilos y ahorita los ves y están hasta mamados, güey, no de que un buen día dijeron yo ya no quiero ser gordo uh -huh. y se pusieron a dieta y a hacer ejercicio y cambiaron totalmente su vida y su forma de pensar sí. y no hay un método infalible, pero yo me acuerdo que hace muchos años fui con un bariatra porque decían que eran la mamada y que era infalible y no sé qué pedo y a mí no me sirvió, así, ¿Ah, no me sirvió, Por... pero hay gente que sí. Pero porque esta gente decidió bajar de peso, porque querían hacerlo y realmente se, se hicieron todo un nuevo programa, una nueva reprogramación en sí mismos. Pero sí. está imposible porque me dices tú, Franco, vas a ir a una reunión de gordos anónimos. Ok, pero saliendo, me voy a chingar unas galletas, güey. <laughs> sí. Y en la noche, me voy a chingar unos doritos. O sea, esto va a pasar. ¿no? Por eso soy gordo, no porque no se pueda. Pasó un fantasma atrás de ti. <laughs> <laughs> pero pasó hecha madre <laughs> Él a su mamá detrás persiguiéndola ¿sabes dónde entra todo el pedo mi querido Franco? ahí te va güey, en querer vivir bien cuando yo llegué a doblar te voy a decir que fue lo primero que me dijo mi padrino, me dijo ¿sabes qué es lo que más te va a costar trabajo? aprender a ganar Aceptar que ahora vivas bien. Aquí en México había un padre que se llamaba Chinchachoma, un sacerdote que cuidaba a niños de la calle. ¿Cómo se llamaba? Chinchachoma. Y hacía lucha libre. Sí, güey, el padrecito Chinchachoma. Nosotros. Es en serio, güey. Era luchador, cabrón, y de la lana de las luchas cuidaba niños de la calle. Okay. Tenía okay. un lugar muy bonito, Franco, donde sacaba a los niños. Y los niños se le escapaban y se le escapaban. No los golpeaban, al contrario, les daban chingo de amor. Era un lugar limpio y todo. Y decía este cabrón, ¿por qué se me van? Y un día se dio cuenta, se me van porque sienten que no lo merecen. Están acostumbrados a sufrir. Uh -huh. La verdadera puta adicción es el sufrimiento. Uno se hace adicto a sufrir y crees que es lo que mereces. Y como en el mismo reventón estuviste chingando a tu gente. Más culpa traes. Entonces, cuando te digo, te voy a dar un programa donde vas a vivir mejor, donde vas a desintoxicarte, donde vas a salir de tus pedos, es yo no lo merezco. Alejandro Jodorowsky decía también, él tiene sistemas así de, de recuperación de psicología muy rápidos que le llama psicomagia y le dicen, ¿qué tan efectiva es la psicomagia? Es en chinga, de volada te sano. ¿Por qué no? Porque no quieres que te sane. Ese es el gran pedo, cabrón. La raza. Nos acostumbramos a vivir mal y queremos sufrir y queremos hacer sufrir a los nuestros, porque también es papá, ahora te vas a chingar a tu alcohólico, o mamá, vas a ver cómo tu hijo lo vas a ir viendo cómo se destroza, lo vas a ir viendo cómo se hace mierda, o, o a mis propios hijos digo, salieron de mí, están malditos. Van a vivir un papá alcohólico, estos hijos de la chingada, ¿no? Entonces es no quiero vivir bien porque traigo un gran pedo que es la culpa. Me culpo a mí y culpo a los que me rodean. Y digamos que ahí entra el pedo que es el perdón, que es la parte más sencilla de este mundo de decir, a ver, esto es lo que a mí me hicieron ver en doble A y se lo comparto a la raza. No hay culpas. Mi papá era pedo y su papá era pedo y probablemente el papá de mi abuelo era pedo. Y eso vivimos. En mi familia se vivió alcohol siempre. Era nuestra cotidianidad y nuestra realidad. Yo me hice pedo para tener amigos. No tengo por qué culpar a mí. Yo pedo porque el único que quería era no estar solo y quería jugar y quería hablarle a las chicas porque me daba miedo hablarle a las mujeres. ¿Va? Todo lo que hice lo hice estando pedo y lo hice con los chamucos de fuera. Todos esos chamucos son parte de la vida. Tampoco hay que culpar. Y no puedo culpar a mi papá por haberse matado pedo. No puedo culpar a mi mamá por no haber estado mucho tiempo conmigo porque tenía que trabajar. Si tú vas checando todas las circunstancias de tu vida, no hay culpables. Ni uh -huh. tú ni nadie. No hay putos culpables. Eh, hay un proceso que se llama cuarto y quinto paso dentro de Alcohólicos Anónimos, que escribes toda tu vida. Y ahí te das cuenta por qué sucedieron las cosas, te das cuenta de todo el panorama, te das cuenta de a todos los que odias, por qué los odias y luego se te refleja bien, cabrón, por qué te odias a ti mismo. Y dices, ok, traigo estos odios contra mí y luego entiendes, soy así por todo esto, cabrón. No hay a quien odiar. Al momento que dices, no hay a quien odiar y no tengo para qué odiarme a mí, es donde entra la liviana y dices, ya puedo empezar a estar en paz, cabrón. Y en donde ya entra el programa donde ya puede entrar la recuperación te dicen algo ahí te va güey, te prometen en Alcohólicos Anónimos una vida útil y feliz te va a decir algo mi Franco yo llegué a doble a los 26 años sin amigos dude, habiendo abortado con mi pareja con la que yo vivía tronamos, teníamos un restaurante lo hice mierda, teníamos una casita en Cuernavaca, valió madre es que aún. tenía yo un vecino con el que yo fumaba mota y un día marihuanos intentó violarme Tenía a mi cuate el Come Piedras, que, aún, que estábamos pedos diarios. Ese güey me instaló en su casa a vivir el, el Nicolas Cage. Uh -huh. ¿Cómo se llama la película? De... El Adiós a Las Vegas. El Adiós a Las Vegas. Así yo me instalé, yo me fui de casa de mi mamá, me fui a vivir con el Come Piedras, a vivir el Adiós a Las Vegas, a pistear diario, diario, diario. Esa ya era mi vida, cabrón. Un güey que veía visiones, un güey que ya no tenía esperanzas de nada, carnal. De putas, nada. Eh, Debemos cotorada. Yo llegué a tomar alcohol del 96, loción, cabrón. Hacíamos concursos el Come Piedras y yo de a ver quién hacía la cosa más puta asquerosa. Y ese güey un día sentó su culo en Alcohólicos Anónimos y ahorita tiene dos gemelitas que entraron corriendo. Ando con una mujer fresa, buen pedo a toda madre de la Ibero. Trabajo con el mejor comediante de México, caón. Tenemos una camioneta bien verga. Tenemos una casa de poca madre en León, Guanajuato, güey. La vida me sonríe y me ha bendecido a madres. Al pinche yonqui dado a la verga que era yo, me, cuando me senté en dobla, me prometieron algo, me dijeron, te va a llegar una vida útil y feliz. Y te lo juro por Dios que te llega a pinches manos llenas. Y también entra el pedo de la fe en Dios, de dejar de pelearte con Dios, decir, a ver, ya, dé de a descanso con aquel cabrón, ¿no? Ya no voy a ser satánico ni pendejadas, porque entiendo que Dios nunca me abandonó. Porque entiendo que finalmente Dios estuvo ahí. Yo había veces, güey, que manejé hasta Acapulco y no me acuerdo de haber salido ni del DF. Todo en automático, wey. ¿Cómo llegué vivo? Porque me cuidaba Dios, carnal. Desperté a veces en Tepito, desperté en Xochimilco. Una vez me estaban pateando de un microbús de Xochimilco para que me bajara. ¿Cómo llegué a ese microbús? No te sé decir. ¿Por qué me estaban pateando? No te sé decir. ¿Cómo no me maté? Porque ahí estuvo, cabrón, finalmente. Y cuando se murió mi papá, ahí estuvo. Y cuando me bulleaban en la escuela, ahí estuvo. Pero también eso no lo ves hasta que te dicen en doble tienes un despertar espiritual. Eso es lo que genera doble A, un despertar espiritual. Y tienen un programa para hacerte un despertar espiritual y quitarte como las lagañas de los ojos, como si el parabrisas del coche te lo limpiaran todo, cabrón, esos hijos de la chingada de tierra. Y dices, ahí, ahí está. El programa de doble a es una mamada. Lo que está mal llevado es muchas veces los pendejos que, que se engolosinan de poder por esa madre, ¿no? Oh. Pero el programa es una chulada. Hubo una anécdota que me contaste que me gustaría que la contaras con, con nuestros viajeros con respecto a ese tema del ego de los padrinos de doble A. Una historia del creador de doble A. De Don Riatas, ¿la puedes contar, por favor? Porque es una historia maravillosa. Güey. Se llama Bill W. Era un combatiente de guerra y era un güey multimillonario, cabrón. Era un güey que, que estaba en pedos de acciones de bolsa y la chingada de repente por el mismo, por su alcoholismo, va tronando, se queda en quiebra ese güey. Ya está en las últimas, el señor Bill W. Y le dicen, cabrón, tu alcoholismo ya chingó a su madre, solo un milagro te va a sacar adelante y él mismo cuenta en sus libros que estaba ya en el hospital todo dado a la mierda y le pidió a Dios, le dijo Dios porfa tira para, manifiéstate cabrón y dice que vio un reflejo así como un brillo desde la ventana muy grande que ilumina todo el cuarto y al otro día estaba en paz despertó estando completamente en paz y de ahí eh, quiso empezar a ayudar a otras gentes, había un programa parecido a AA de unos católicos él se, se mete a ese programa y le dicen: Tienes que estar platicando con otros borrachitos. Esa va a ser la base. Contacta a otro borracho que se llama el doctor Bob, y poco a poco entre los dos forman el programa de AA para separarse de la iglesia católica. Un día está con su esposa, lleva ya doble A mucho tiempo y doble A se vuelve la, la ñongonería. Doble A, el Papa Juan Pablo dijo, este es el puto cristianismo del siglo XX. O sea, si un programa espiritual da resultados milagrosos, es doble A. Inclusive llegó el señor Rockefeller, Don Rockefeller, uh -huh. y le dijo, "¿Qué quieres, cabrón? Estás salvando al mundo, estás dándole un programa milagroso a la raza." Que sabes qué, por eso le tengo tanto odio, perdóname rápido, a los que se cagan a los putos padrinos que utilizan porque es el Santo Grial, el programa de doble A es el Santo Grial y que lo utilicen para pasarse de verga es lo más asqueroso que puedas hacer, cabrón. Y este güey va con su esposa Franco a un grupo X de doble A y está tomando su junta, haciendo que él inventó doble A, y en la tribuna dice un güey, bueno, pues quiero agradecer un chingo al, a nuestro creador, ¿no? Y este güey ya estaba parándose el culo de doble A, y dice, Ponchito de anda, sí, un nombre de un vil pendejo, de quien sea, ¿no? De otro güey, ¿no? <laughs> Y este güey se empieza a poner de colores así verde, morado, rojo, de hijos de su puta madre. ¿Cómo creen? ¿Está Dios en la tierra aquí en ellos? Sí, yo construí este imperio. <laughs> yo creo que sintió lo que, lo que sintió este el de las tablas, ¿quién fue Moisés? Cuando sí fue Moisés, el de Depende, las tablas las de multiplicar, quién? ¿no? <laughs> el de los pecados que ya estaban adorando al chivo, ¿no? Haz de copas, sí. Haz sí. de copas, cabrón. Y entonces su esposa lo ve verde, morado, rojo y le dice, "Te ardió el culo, va, pendeja, pues claro que me ardió el culo estos idiotas." Y le dijo su esposa, "¿Sabe qué es usted? Un pinche alcohólico de mierda." Y Cállese y escuche su junta, vergas. Usted no es Dios en la tierra, usted no es el pinche innovador del programa de Ni Madres, y qué bueno que no lo reconocieron para que no le anden levantando su puto cucurucho. Qué bueno que escuchó su pinche junta, usted es un borracho de cagada. Y la aceptó, la entendió, y de ahí vio que venía un nuevo y se acercó con su tacita de café a decir: ¿Qué onda? ¿Eres nuevo en el programa? Sí, güey, ven, vamos a platicar, cabrón. Ese día, yo creo que fue el día que le salvó el alma a Bill W., así que ese día sí soy invencible, cabrón. Sí, es que cómo no se te va a subir si te empiezan a decir, tú has salvado a millones de personas. Me imagino que empiezas, sí, soy yo, ¿no? Y volver a sus básicos, a decir, no, yo vine también a una junta de AA porque yo también no solo soy creador, también soy usuario. Sí. Sí, y, y aquí se trata de ayudarnos entre todos, no de ver quién es más chingón. Es si tú ya estás más adelantadito que yo, ayuda al que no. Hay una, sin meternos mucho en tema de religión, pero a mí me explicaron una imagen muy linda. Fue por una mamada. Yo pregunté, eh, la que preguntamos muchos cuando no estamos muy informados, ¿no? ¿Por qué celebran tanto la crucifixión si es una imagen muy ñera? ¿no? O sea, uh -huh. todos los demás, las demás deidades salen muy amables, güey, ¿no? Y el de los católicos sale sangrando y la madre. Y en Sábado de Gloria, que yo sepa, ¿verdad? Nada más en en las Pascuas, es cuando usan otra imagen que no es el Jesús crucificado y tiene una mano hacia arriba y una mano abajo. Y yo me acuerdo de un retiro, digo, también por putear, ¿verdad? Pero bueno. Yo dije, ¿por qué lo ponen con esa pose como de luchador de, de los del mercado, güey? ¿Te acuerdas que estaban así, güey? Ajá, Entonces, ajá. primero, me dijeron, bueno, primero chinga a tu madre, ¿no? O sea, <laughs> <y> no mames. <laughs> no mames. <laughs> Fíjate dónde estamos, o sea, buena, pero no mames, ¿no? Le dije, va, va, va. Y, pero me dicen algo que no importa si no quieres creer en una religión, es algo que sí debemos practicar. Él decía, la explicación que me dio, igual y esa explicación de él nada más, pero a mí fue la que me sirvió. Ajá. Con esta mano te agarras para subir y con esta otra mano subes a alguien más. Si entiendes ese concepto, tú no te vas a... Nadie se hizo solo. Lo he dicho un chingo de veces. Todos los que dicen yo soy mi propio hombre, yo soy mi propia mujer, yo no necesito de gente... No, güey, no. Necesitaste de alguien. Así, de entrada, de papá y mamá. Si papá y mamá no cogen, no naces. Punto. Entonces nadie se hace solo. Entonces, hubo alguien que te ayuda a subir. A veces es tu propio impulso, sí, el que te saca del fango. Pero si ya saliste, tienes que jalar a alguien más. Es lo menos que puedes hacer. Porque dices, pero Franco, a mí nadie me ayudó. Y está de la chingada, ¿no? Sí, bueno, pues ayuda a alguien. Así. ¿Ah, y ese es el principio básico de Alcohólicos Anónimos. Que los que siguen asistiendo, aun cuando ya están curados, siguen yendo a ayudar a los que apenas están entrando. A mí se me hace algo eh, genial. ¿Sabes? Esa es la gran magia, cabrón, y es donde ves la mano de Dios, ¿no? A San Francisco de Asís, un güey le preguntó: ¿Por qué tú, güey? Si tú eras una mierda, eras un junior, eras déspota. Y dijo San Francisco: Para que no quede duda de que es la mano de Dios la que está obrando y que no soy yo, ¿no? Y la gran magia de AA es este personaje que solía ser que era el borracho dañino, el, el destroza de Navidades uh -huh. Ahora se va a convertir en un salvador de vidas. Va a ser una nueva personalidad completamente, le, le denominan útil y feliz. Vas a ser un cabrón que ahora, y esto es neta, Franco, es neta, güey. Te dicen, mira, tú atórale y Dios a ti te va a dar un poder que no le da ni a los médicos, ni a los psiquiatras, ni a los psicólogos, ni a los pastores. Tú vas a tener el poder de salvar a un alcohólico y a un drogadicto. ¿No? Ajá. Uh -huh. Yes, neta, güey. Yo estudié un poco de adicciones, estudié psicología humanista y empecé en el diplomado de adicciones. Pero te lo juro que tu servidor eh, eh, tiene la facultad de sacar más alcohólicos que cualquier psiquiatra, psicólogo, lo que sea, que no sea alcohólico y drogadicto. Porque este cabrón va a entrar desde el pedo neuroquímico y su puta sí. madre y lo que hace. No, yo le voy a decir, yo sé cómo siente una puta cruda de tres días temblando, ¿no? Entonces, yo hay, me soy chimico de... así ya, somos de los mismos. Somos de los mismos y entra el puente de comunicación, hermanos. Pues sí, es que wey. sí, es más fácil hacerle caso a alguien que ya la vivió, güey. Sí. Es, es como, a mí sí me parece contradictorio, pero que por ejemplo, yo lo contaba hace muchos años en un monólogo. Ves reportajes de cómo complacer a tu hombre escritos por una mujer. ¿Sí me explico? Yo decía, ¿por qué no buscan un escritor gay? <laughs> Sí, güey. ¿Quién mejor que un gay que pues, sabe cómo complacer a un hombre, güey? ¿No? O sea, claro. eso hace constantemente. Pero también porque él es hombre, porque sabe uh -huh. dónde están las zonas. O sea, pues yo decía, yo confío más, y no sé si sea sexismo, en una ginecólogo mujer que en un hombre. Porque digo, sí, muchos ginecólogos van a decir, Franco, estás pendejo, y tienen razón, sí estoy pendejo, pero yo sí creo que una mujer sabe más que ustedes. Güey. O sea, una mujer claro. ginecólogo, no cualquier mujer. Ajá, ¿Sí? una claro. mujer que estudió la carrera de ginecología para mí sabe más que un hombre que estudió la misma carrera porque lo ve desde, desde adentro ¿Sí? ella tiene ella sabe lo que se siente un cólico ella sabe probablemente lo que se siente un embarazo sabe lo que se siente una contracción y el hombre no entonces en este caso el alcohólico el drogadicto que está rec en recuperación sabe más porque la vivió vio el, ese güey sí vio al diablo a los ojos Oye, güey, te voy a contar una historia linda. Este que aún se llama Garabito, es, es el apellido real, no me acuerdo ya, el nombre. Si está dando poner... mamadas desde el Cochabamba el otro que dijiste, el luchador. <risa> <risa> Del padre Chinchachoma, güey. Chontaduro. <laughs> Cálate, este <laughs> está bien linda. Este Garabito era un recaído de mil anexos. Humberto Garabito, por decir algo, ¿no? Uh -huh. Pedo y drogadicto, y lo, lo anexaban, lo anexaban, lo anexaban, y nunca le caía el 20. Un día va en el microbús y ve que están madreando una vieja en la calle y se baja a decirle, "Oye, no te pases de idiota, cabrón." Al güey, y el güey le dice, "Yo soy el novio, tú quién chingados eres, pendejo." Y le dice este güey, "Yo soy Humberto Garabito, soy alcohólico y drogadicto." Y le empieza a echar su historial, cabrón. Y dice, si yo también he madreado a mujeres estando pedo y drogado. Y empieza a aventarle, yo sé que es la soledad, hijo de tu puta madre. Y yo sé la pinche violencia y sé que estás viviendo adentro de ti. Y el odio que le tienes a las mujeres. Y toda la, toda la terapia que aprendió en años de anexo, Ajá. De doble A se la va aventando a un golpeador en la calle, cabrón, y al rato lo tenía de rodillas llorando al golpeador de la calle, ñero. ¿no? <laughs> y entonces ahí Humberto, esta historia es true story, güey, se da cuenta del poder que ya tiene con la palabra de tanto estar escuchando la, los testimonios de los alcohólicos uh -huh. y que ya le había entrado y ahora aquí dice, no mames, traigo ya la terapia dentro de mí. Se empieza a meter a los grupos, ya no recae y se vuelve un padrinazo bien poderoso. Así era un güey que con la palabra te chingaba. Tú escucha a un alcohólico bien comprometido aventando su testimonio y, y es como dice en la Biblia, con la palabra va a sacarte demonios, güey. Con la palabra te va a hincar el hijo de su puta madre, se güey. Hacen buenos. Se hacen buenos y además pues trae el, el fuego del espíritu adentro, cabrón, ¿no? Pues imagínate este güey para encarar a un golpeador en la calle ñero, es true story, ¿no? Mi pito con una flor. Tiene bueno. <laughs> de que romper el momento incómodo. Está muy ñero. Ya llevamos dos horas, señor Macario Brujo. ¿Qué aprendimos hoy? <risa> <risa> Nada. José. Que si ve a un güey golpeando a una vieja, aunque no sepa pelear, me aviente, porque sí, seguro. Probablemente no. le vas a ganar. Es pinche putete, no sabe pelear. Si tiene que pegarle a una mujer, no sabe pelear. ¿Sabes que tenía mucho que no hablaba del programa de doble A, campeón? Y es una mamada, es precioso, es precioso ese chingado programa. Hay gente que hace mal uso de él, hay gente que hace buen uso, es como en todos lados. Y sabes que extrañé mi programa un chingo, cabrón. Tenía muchos años de no extrañar leerlo, de no extrañar uh -huh. estar como dentro de, de la espiritualidad, caón, que regala doble Y pues más que aprender, te quiero agradecer un chingo que hablamos de este tema. Nunca lo había hablado eh, así en público tal cual con todas las cosas que aún. <laughs> Hablaba yo ciertas cosas en las clínicas y pues me acababa yo metiendo en pedos y me corrían de las clínicas y eso. Y <laughs> porque pues también son maldosos las clínicas. Honestamente solo quieren chingarte tu lana. Claro, son negocios. Pues te pregunté si no había utilidades en doble A. No, en doble A no, pero en las clínicas hay... Es un negocio. Una clínica de adicciones, déjame explicarlo rápidamente. Una clínica de adicciones es como si agarraras la sabiduría de Silao y los peyotes que están gratis y e hicieras un hotel de cinco estrellas uh -huh. y lo vendieras caricísimo, algo que no te pertenece y que es gratis, se lo robaron. Okay. Eso hacen. Se robaron la sabiduría doble y la venden caricísima. Y entonces, AA, ¿cómo, ¿Cómo subsisten? ¿Donativos? Sí, tú, acabando cada junta account, echas lo que quieras para la renta del lugar, para el café y para las galletas. wow Sí, pero no hay ganancia, no tendría por qué haber ninguna lana. El, no dije esto, el señor Rockefeller se le acercó al mero chingón y le dijo, ¿qué quieres? Estás dando un programa que está salvando al mundo, ¿qué quieres? Y le dijo Bill W. Préstame 10 dólares que me están faltando ahorita para la renta del local. Eso es gangsta, señor. Cabrón. Decirle hermano. a Rockefeller, préstame 10 dólares, eso es gangsta, güey. Cabrón. Sí, güey, así es. La esencia es, es de no lucro, cabrón. Qué chingón. Le mandamos un, un abrazo enorme a la gente de AA y sigan con esa enorme labor. Y los que andan picudeando, pues que no se les olvide. Cuál es la verdadera función? Estamos para ayudar. Sí, y, y entra como en el pedo del bully. De para que haya un bully tiene que haber muchos dejados, cabrón. O sea, si te la están diciendo de tu recuperación y la verga y aquí te vas a hinchar y no, neta, no, no va por ahí. Ve a otro grupo. Ve a otro grupo o, o, o tumben al pinche sí. padrino, mamá vergas. Desde que desde anda ahí, te va. ahí te va. Ajá. ¿Qué aprendí yo? Sí. Te lo voy a comparar, como por ejemplo, con la iglesia católica. Sí. ¿Sí? La iglesia católica no es perfecta. Porque no. está manejada por humanos. Sí. Ahí está el principal problema. Y obviamente, en cualquier organización, en cualquiera, va a haber gente sí. buena y va a haber gente mierda. Sí. Entonces, no es pelearse contra el mensaje. Encabrónate no. con el mensajero. Fíjate, sí. siempre nos dicen que es al revés, ¿eh? Nos enseñaron esa de. No, no asesines al, al, al cartero, mensajero. Si no mates al, al mensajero. Pero no, no, no. Aquí se sí aplica. Porque el mensaje de doble A es muy lindo. Pero va a haber malos mensajeros. Pero también hay buenos mensajeros. Entonces, si de plano tú ves que no está chido, que no te sientes a gusto, no es que no estés listo para, para recuperarte, ¿no? A lo mejor tendrías que cambiar de grupo con el que te juntas. Nada más. ¿no? Eh, en cualquier organización hay gente buena y gente mala. Con eso me quedo yo. Sí, en doble A estoy seguro que hay gente que son unas chingonerías y ha de haber uno que otro mierda. Entonces hay que tener cuidado de no caer con uno mierda. Tal cual, hermano. ¿Sabes qué es lo más culero? Que Bill W., el que inventó el pedo, sabía y de entrada dio un gancho y dijo: aquí no hay autoridad. Nadie está autoridad. La única autoridad es un Dios que está por encima de nosotros, cabrón, como cada quien lo entienda. Uh -huh. ¿No? Esa es la autoridad en un grupo. Tu poder superior, como tú lo concibas. No hay una sola persona dentro de doble y así tiene Si ni el mismo cabrón que inventó doble A era una autoridad, ¿qué puta madre te hace creerte pinche padrino come mocos que eres una autoridad nomás? <laughs> pues sí, hay que saber dónde estamos parados. Pero es y incluso si algún padrino nos está viendo y a lo mejor ejerció una autoridad y a lo mejor se lo olvidó, no pasa nada, es todos la cagamos. Y eso es normal sí, sí. que se te suba la mierda a la cabeza, es normal. La, los únicos que no creen, o sea, la, la gente que dice, a mí nunca se me subiría la mierda a la cabeza, es porque nunca han estado en una posición de poder. Nunca. Pero tantito que estés, claro que se te va a subir, claro. Pero de ti depende no vivir arriba. No, o sea, es... Acá, mira, ellos dicen recaídas, también en esto existe. No, también es recaídas de poder. Llega un momento en que te empiezas a embriagar de poder. Nada más es de cortar la peda y ya, no pasa nada. Qué sí, bonito episodio, señor Macario Brujo. Lo felicito, yo sí le aplaudo. Se muchas pasó gracias, usted de chorizo, señor. como dice. Estoy muy agradecido, señor Franco Escamilla. Muchas, muchas gracias, hermano. No agradezco. Gracias más. por darnos espacio. Este es su espacio. Señores, la verdad está allá afuera. Res Res. non verme. Hola viajeros, esta vez la escena post créditos está totalmente hecha a propósito porque se nos olvidó mencionar algo muy importante, señor Macario Brujo, por favor. Ahorita este acabamos de grabar y estuvimos platicando rápidamente y Franco me dice, oye, que a mí me gustaría hacer algo para apoyar a los jóvenes y dices, o sea, me dice a mí, si dices que no hay un grupo, una clínica que tenga un esquema para apoyar a jóvenes, pero es muy complicado. Y digo es que sabes que Franco ya hiciste algo para apoyar a los jóvenes. En el grupo de Follow Me The Trip el fin de semana pasado nos escribe un chavo para platicar que tiene ganas de suicidarse y nos está contando lo que está viviendo en el momento y Franco le callaron por lo menos 200 y feria o 300 mensajes de la misma banda de viajeros apoyándolo y yo creo que aquí va el camino. No hay un esquema de recuperación para jóvenes. Yo creo que en Follow Me de trip podemos dar uno bien bonito ahí te va Kaun. De entrada es un lugar donde puedas hablar con tus iguales sin que seas juzgado, sin que se te critique y sin que vivas ni culpas ni vergüenzas. De ahí si la raza empieza a irse a cafecitos, a bares que vayan de cosplay, como dijiste que Pero no tengan reatado, que esperarse que se que junten, güey, sí. Digo, al rato a ahorita no se puede. <laughs> Exacto, pero tú lo dijiste desde cuando hiciste, ¿para qué hiciste el grupo? ¿Por qué planteaste el de Facebook? Es júntense entre iguales para que puedan ser ustedes mismos. Uh -huh. Ahí está el esquema para ayudar a jóvenes, mi carnal. No juntar viajeros donde sean ellos, güey. Donde hay una, hace ratito se me fue, hay una definición de adicto aparte de esclavo, que es A es sin, A quiere decir sin, y dicto es de dicción. Un adicto es el que no habla eh, dentro de una de las definiciones de adicto. Uh -huh. El adicto se recupera cuando habla y habla con humildad, con su verdad, con decir, yo traigo este pedo, estos son mis emociones, estos son mis sentimientos, estas son mis opiniones sobre la vida y no es juzgado. Qué chido, a mí me voló mucho la cabeza, me contó esto ahorita Macario y yo no estaba enterado que había pasado eso y le dije, "Güey, ¿por qué no lo mencionamos?" O sea, se me hace algo muy chido que alguien tuvo un momento de, de loquera en el que dijo, ¿saben qué? Este, la estoy pasando mal y, y chingue su madre, quiero que se acabe. Y me, me emocionó mucho cuando me lo contó Macario la cantidad de gente que empezó a comentarle, tranquilo, mira, papá, papá, pa", y empezaron a hablar entre ellos y esto se los agradezco a, a morir. O sea, qué gran trabajo se aventaron. Ustedes no saben la magnitud de lo que hicieron, ¿sí? Porque no saben si la persona realmente estaba a punto de decir saben que ahí muere y a lo mejor saber que hay más raza que a lo mejor lo único que necesitaba era que alguien le dijera tranquilo todo va a estar bien y a todos nos llega un momento de eso o sea al día al año al mes no sé en el que sientes que va raro qué chido que se estén apoyando entre ustedes a la gente que está en el grupo de hashtag follow me the trip f o l o w t h e t r y latina p follow me the trip verdad Sí, señor. Así búsquenlo en Facebook y gracias a los que ayudaron a esta persona que tuvo un momento ahí de debilidad y que, que contó con ustedes, con, con otros viajeros, con otros niños con los cuales puedes hablar y puedes jugar y si la quieren llevar más allá y decir vamos a juntarnos unos cuantos en una videollamada cuando termine todo este desmadre de que no podemos salir vamos a juntarnos un día en un bar, en un café totalmente apoyado chinga hasta yo les patrocino la peda pero qué bueno que se estén apoyando entre ustedes. De eso se trataba. Encuentra a los demás. Encuentra a los demás. Y lo están haciendo. Se mamaron. Qué, qué golazo. No queríamos irnos sin decirles eso. Gracias, señores Camilla. Ahora sí, vamos. Y entonces.